Bueno, continuamos con esta jornada después de este minuto de silencio por los trágicos sucesos del viernes y en nuestro caso, además, ya que estamos aquí reunidos por las 70 trágicas muertes de mujeres. Seguimos con la jornada y en este caso es una mesa redonda. Voy a presentar a los tres ponentes, si os parece. Posteriormente ellos van a ir y ellas van a ir desarrollando los temas y, si os parece, por no cortar la dinámica, nos reservamos las preguntas y la discusión para el final, ¿vale? Al final vamos a hacer, como os he dicho antes, un resumen en la medida que podamos, ¿vale? Que me gustaría que los que estáis a ese otro lado complementarais de cuestiones que os parezca que están cerradas, cuestiones que os parezcan que están por debatir y que de alguna forma colgaremos evidentemente en la plataforma de la red Forma y que cualquiera que queráis que os enviemos ese pequeño informe de síntesis, os lo enviaremos. Bueno, en primer lugar, porque le ha tocado a ella la primera ponencia, os presento a Lola Alguacil. Es directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, que es una estructura que integra servicios de atención primaria y de atención hospitalaria. Ella es también sanitaria, médico de profesión, especialista en medicina preventiva y máster en gestión de servicios sanitarios y también en bioética. Creo que muchos de los que estáis aquí la conocéis porque ha trabajado en diferentes niveles del Servicio Sanitario Público Andaluz, como en la Dirección Gerencia de Distrito de Atención Primaria, en la Subdirección General de Atención Primaria de Andalucía, en la Subdirección Médica del Hospital Vicente Rocío o en la Dirección Gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. En segundo ponente, y que le decía que pues es el único varón dentro de una mesa claramente feminizada, es Emiliano Nuevo, que es director gerente del Complejo Hospitalario de Jaén, también es compañero sanitario, y eso no es al azar, es que esto es una mesa eminentemente sanitaria. Es licenciado en Medicina y Cirugía y máster en Recursos Humanos y diplomado en Gestión Sanitaria, entiendo que también por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Tiene también una amplia experiencia en gestión de equipos, tanto en el Distrito Sanitario Jaén Nordeste como en el Hospital Virgen de las Nieves, que está aquí al ladito, y del que fue su director médico. Y en tercer lugar tenemos a Francisca Antón Molina, que es directora gerente del Complejo Hospitalario Torre Cárdenas de Almería. Es también médica, licenciada en Medicina y Cirugía, diplomada en Gestión Sanitaria y experta en Calidad y Seguridad del Paciente y máster en Economía de la Salud. Ha sido directora tanto de un centro de salud como de un distrito, como directora gerente de hospitales, es decir, también ha pasado por diferentes dispositivos del sistema sanitario público. Tiene además, Paqui, una amplia formación en violencia de género y, entre otras cosas, ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo de Malos Tratos de la Consejería de Salud para la elaboración de un protocolo de prevención, detección y actuación, que es uno de los temas que vamos a desarrollar. Como veréis, falta en la mesa Emiliano Nuevo, Manuel Lubián, que se puso enfermo de repente. Ayer a las 9 de la noche me avisó de que le era imposible asistir. Pero, bueno, hemos hablado entre nosotros y en la medida que podamos supliremos su ponencia con la información, ¿vale? La idea es que sean ponencias cortas, la medida de que podamos luego, o la riqueza de esta reunión, es que tengamos la interacción y las preguntas y las cuestiones, insisto, para que podamos trasladarlas a un documento que no hace falta que lo terminemos y lo cerremos hoy, pero que sí lo vayamos cerrando en los próximos días. Así que, en primer lugar, y sin más dilación, Lola, cuando quieras, Lola nos va a hablar de dificultades para la detección de la violencia de género desde los servicios de salud.
Bueno, pues en primer lugar, ya creo que muy buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado a participar con mis compañeros en esta mesa, en la jornada de hoy. Y precisamente también gracias por haberme invitado para hablar precisamente de las dificultades de detección precoz que puede significar para los profesionales sanitarios precisamente este problema de salud pública que esta mañana hemos visto en toda su dimensión gracias a la conferencia de Miguel. Antes de empezar mi ponencia, me gustaría transmitiros alguna cuestión sentimental que me ha pasado tanto cuando entré esta mañana en la sala como hace unos cuantos días que me invitaron a un almuerzo. Me invitaron a un almuerzo en Sevilla en una cosa que se llama Grupo Yolí, en donde nuestro consejero tenía que contar cuáles eran las pinceladas más importantes y generales sobre la ley de sostenibilidad del sistema sanitario público en Andalucía. Y entré en el salón y había como unas 300 personas en mesas redondas porque se trataba de una comida y luego de una conferencia de nuestro consejero. Yo estaba sentada en una mesa al lado de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer y no pude remediar hacer un comentario que me salió un poco de lo que uno tiene en la amígdala cerebral, ¿no? Impresionante. Allí no había nada más que trajes de chaqueta y no femeninos. Todas las mesas estaban llenas de hombres. Eso impacta a una persona que es una mujer y que tiene responsabilidad, pero también impactaría a cualquiera de vosotros si entrarais allí. Eso es signo inequívoco de dónde estamos todavía. Ahí estaban las fuerzas vivas de la sociedad andaluza, porque era una reunión a nivel autonómico. Yo quiero dar las gracias a los hombres que están hoy aquí, porque sencillamente si uno entra por esa puerta, no me ha dado tiempo a contaros, perdonad, pero sois minoría. Es decir, que estamos en una sociedad en donde incluso en las convocatorias públicas, en donde se tratan cosas importantes, seguimos estando ausentes las mujeres de donde se toman las decisiones, posiblemente por eso nos pase grandes cosas de las que vamos a hablar hoy aquí, y cuando hablamos de las cosas que afectan a las mujeres, los hombres sois minoría. Esto no es nada más que un termómetro de la sociedad en la que nos desarrollamos y en la que vivimos. Y cuando me preguntaba en mi casa tranquilamente qué les puedo yo contar a estos señores que hoy señores y señoras, que están hoy aquí escuchándonos, me hice esta pregunta. Ay, perdonadme. Yo creo que ante este problema no serviría absolutamente de nada unas jornadas como esta si ninguno de nosotros sale de aquí de manera distinta a la que entró, porque entonces no habremos conseguido absolutamente nada. Me preguntaba por qué era importante esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que modificar quiénes somos a partir de una intervención a lo mejor puntual como esta? Hay muchos porqués, ¿no? A mí se me ocurrían tranquilamente este fin de semana, sencillamente porque vivimos en este mundo y no en otro, seguramente por todo lo que nos ha contado Miguel sobre la importancia y la magnitud de lo que estamos hablando. Por supuesto que no somos agentes que seamos inertes a la hora de actuar y por eso, por ser quienes somos, creo que es importante que salgamos hoy aquí de manera distinta. Por supuesto, estamos aquí por ellas, por todas y cada una de nosotras y sobre todo estamos aquí porque sencillamente tendremos que hacer alguna reflexión íntima acerca de si mañana vamos a hacer cosas distintas. Yo quiero un mundo mejor para mis hijos. Les hablaré luego de estos dos muchachos que hay aquí, de este y de este. Estos son mis sobrinos hace unos cuantos años. Yo no quiero que estos niños vivan en el mismo mundo que vivo yo. Es un mundo nuestro este organizado, ¿no? Garantizado porque tenemos leyes que previenen o que intentan minimizar el daño que significa la violencia de género para nuestra sociedad. Pero el poder masculino, como hemos visto anteriormente, es un poder que impregna todos los factores socioculturales que conforman esa representatividad masculina del mundo en donde vivimos. Pero sobre todo, y no me voy a repetir porque estos mensajes ya los ha comentado Miguel antes infinitamente mejor que yo, porque somos invisibles y porque además ocultamos lo que ocurre. Y además porque estamos estigmatizadas. He sacado una frase de Marta Lamas en la que dice que la gran diferencia que existe entre cualquier tipo de violencia y otra, lo ha vuelto a decir Miguel esta mañana, es que las víctimas de violencia de género son las únicas que no son consideradas inocentes, sino débiles, cómplices, consentidoras de lo que les ocurre, incluso a veces responsables de la propia violencia que sufren. Y eso es una marcha diferencial
con lo que ocurre en otros tipos de violencia. Me paro 30 segundos, por favor. Miren ustedes lo que significa la violencia de género. Son palabras entresacadas de las leyes que regulan la detección precoz y la actuación frente a ella. Son palabras muy fuertes, todas ellas cargadas para quitar la libertad a otro ser humano, su libertad de acción ejerciendo el terror y el miedo. ¿De verdad que queremos un mundo así para nuestros hijos, para cada uno de nosotros en este presente y en este futuro? ¿Queremos un mundo así para todos los que tengan que venir y para los que ya estamos en él? La encuesta macroencuesta nacional dice que el 10,7. Esta mañana hemos ido aquí el 24%. En mi área sanitaria trabajamos 4.000 profesionales. Dos tercios de esos 4.000 profesionales son mujeres. Dos tercios de 4.000, 2.700 mujeres, el 24%. Ya se pueden ustedes hacer una idea del número de mujeres que de alguna u otra manera somos objeto de violencia de género, no hasta el grado de la punta del iceberg que vemos, pero desde luego sí de lo que os ocurre, lo que nos ocurre. Yo tengo 5 hermanas, en mi casa somos 5 hermanas. Por esa regla de 3, una de cada 4 podría ser objeto de violencia de género. Les puedo garantizar que hemos tenido experiencia. Estos datos también los ha puesto Miguel encima de la mesa. 126.000 denuncias por maltrato, solo 15.000 por parte de lesiones, solamente vemos la punta del iceberg. De esas, en Andalucía, 126.000 denuncias por maltrato, en Andalucía, 27.452. Y fijaos bien que órdenes de protección en Andalucía, 6.300, personas enjuiciadas y condenadas, 3.000. Vuelvo a repetir prácticamente el por qué estamos aquí hoy, porque queremos seguramente un mundo mejor, porque nuestro mundo no nos gusta, porque es machista y porque lo que se deriva de ese comportamiento machista que está en el subconsciente, en el tronco del encéfalo de las personas que componemos esta sociedad, genera un daño de una magnitud que ya ha sido catalogada anteriormente como problema de salud pública. 47 personas han muerto. Un homenaje a Eva, porque es la cara que ha salido hoy en los periódicos. La señora que murió en Madrid, no sabemos qué cara tenía, pero desde luego en el último fin de semana, 2 más en Andalucía y otra más en Madrid, 54, 70 se hablaba esta mañana, en Andalucía una media de 10 muertes, sumen ustedes 3 más, ya hemos igualado la cifra del año pasado. Luego, porque tenemos que tener un mundo mejor y porque la magnitud del daño es impresionante, tenemos que salir de aquí hoy de manera distinta como entramos. Este mundo, que es un mundo garantista y desde luego en el hemisferio norte lo es más que en el sur, no vamos a hablar de lo que ocurre en otros lugares del mundo, es un mundo protegido por un marco normativo. He traído estas dos leyes orgánicas y la que tenemos en Andalucía, que desde luego es mejor que no tener nada. Pero lo que a los profesionales sanitarios nos obliga la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía es precisamente que hagamos una reflexión sobre quiénes somos nosotros en todo esto, porque no es lo mismo trabajar en un juzgado que ser un señor policía o que estar simplemente de ama de casa. Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestra competencia profesional y por ser quienes somos que hacer una reflexión individual, institucional y organizativa sobre si podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo para luchar contra este problema de salud pública. Pero es que nosotros, que estamos aquí representados, esta es la fotografía del equipo de atención primaria de un centro de salud de mi área, el centro de salud de San Hilario, nosotros tenemos mucho trabajo todos los días. Voy a ser un poquito descarnada en contar la realidad que se vive en la puerta de urgencias de un hospital o en la consulta de atención primaria de un médico o de una enfermera de familia o en lo que se vive en un equipo de salud mental o en un equipo que se dedique a la salud de la mujer en un servicio de obstetricia y ginecología, porque en realidad para responder a esta pregunta de si podemos diagnosticar precozmente lo que tenemos entre manos hace falta saber de dónde partimos. Y verdaderamente, como además la mayoría de las mujeres contactan en algún momento de su vida con nosotros, porque además la ley nos exige de alguna manera en su articulado que contribuyamos como sector sanitario al diagnóstico precoz de este lacra social,
y porque además las mujeres que tienen este tipo de incidencias en su vida física y emocional terminan consultando con nosotros a lo largo de toda su vida, si no reflexionáramos sobre cómo poder hacerlo, sería realmente complicado ser conscientes de que sí tenemos algo que decir desde nuestro servicio sanitario. Porque además cuesta mucho trabajo identificar este tipo de daño, sencillamente porque nosotros estamos impregnados en el mismo entorno social, cultural, machista, y no somos nada diferentes de lo que pasa fuera de nuestra organización sanitaria, ya se ha dicho esta mañana. Pero es que además, muchos de los profesionales sanitarios que trabajamos no somos conscientes de que el problema de violencia de género sea realmente un problema de salud pública, porque sospechamos que no es frecuente y que le pasa a gente que vive en determinados lugares y que tienen determinado nivel cultural o social. Seguramente porque tengamos miedo del abordaje para el que no estamos preparados y nuestra formación además es una formación más biologicista que otra cosa. Y porque además tenemos nuestras propias experiencias de amigos, vecinos, incluso familiares, de lo que puede significar un problema como este. Y porque cuando una señora se acerca a nosotros, ya hemos visto con las dificultades que el conferenciante anterior ha puesto encima de la mesa, lo hace buscando ayuda de manera inconsciente, de manera solapada, de manera no clara, y muchas veces nosotros desde nuestras consultas indicamos a la señora que haga determinadas cosas para las que ni siquiera se puede encontrar preparada y conseguimos con nuestras actuaciones una iatrogenia, que es la segunda o la doble victimización sobre el problema de violencia de género. Y normalmente los sanitarios todavía no hemos despegado en la mayoría de las ocasiones, o desde luego no como quisiéramos, de esa conducta paternalista que tenemos acerca de los problemas de salud de nuestros pacientes. Y la mayoría de las veces no hay que culpabilizar al profesional sanitario sobre esto, porque esta organización hasta hace muy poquito tiempo, la ley se aprobó en el año 2007 y estamos al año 2015, no hemos conseguido seguramente formar, ampliar el conocimiento y la formación de nuestros profesionales para que estén capacitados de responder en primera instancia a un problema de salud como este. Luego ya debatiremos si necesitamos servicios especializados o no, porque eso a los gerentes nos pone muchas veces los pelos un poquito de punta. Pero bueno, habrá que debatirlo porque desde luego tal como estamos no podemos seguir. Y luego está el contexto de nuestras consultas. Nuestras consultas a veces no tienen espacio, no tienen tiempo, estamos sobrecargados, tenemos mucha sobrecarga asistencial, tenemos problemas de comunicación con nuestros ciudadanos, no digamos nada si esos ciudadanos son inmigrantes o son discapacitados, no digamos nada si el agresor acompaña a la víctima, porque en muchas ocasiones el agresor es el que acompaña a la víctima y no la deja que se exprese, muchas veces porque este trabajo de abordaje intersectorial y multidisciplinar con un tema tan complejo como este no lo podemos hacer solos en la intimidad de nuestra consulta y porque desde luego implicar activamente a los profesionales en la detección precoz de un tema tan complejo, personalmente creo que nos queda todavía un gran camino por recorrer. Esta es la descripción de lo que nos pasa. Hasta aquí ya sabemos cómo funcionamos nosotros y los problemas que tenemos para abordar esto, y desde luego el mundo en el que vivimos es demasiado grande como para que la intervención de los servicios sanitarios lo pueda cambiar. Luego estamos ante una realidad que tiene muchísimas facetas, es intersectorial y tiene mucho que ver con el grupo de niños que os ponía antes. Y luego están ellas que somos nosotras. Y a ellas no se los ponemos tampoco nada fácil, porque las mujeres no suelen manifestar abiertamente ni hablar de esta situación de forma espontánea, y porque las silencian precisamente porque esos factores socioculturales que nos impregnan a todos hacen que tengan una losa encima, sencillamente porque tienen una idea mágica acerca de que todavía puedo controlar la situación, porque tienen una confusión mental que les origina el propio acto de la violencia, porque sienten vergüenza, porque creen que ellas son las que provocan la situación, porque ya se encarga del agresor de aislarlas de su familia y de su entorno social, porque tienen la sensación de que aún pueden hacer algo ellas solas por sí mismas y porque desde luego tienen esa culpabilidad ancestral del mundo machista de género de que algo ellas no estarán haciendo bien. Si a esto además le añadimos que este tipo de conductas pueda sentar porque tiene un nicho más abonado en personas que tienen discapacidad o que son inmigrantes o que tienen una dependencia económica de su pareja o que viven en el mundo rural o que tienen una situación de exclusión social, tampoco podemos olvidar que es fácil que ellas espontáneamente identifiquen que tienen un problema y busquen ayuda abiertamente. Todo esto tiene unas graves consecuencias para su salud. No me voy a repetir porque Miguel lo ha contado infinitamente mejor que yo, pero sí es verdad que tenemos muchas oportunidades de ver a mujeres
que debajo de la punta del iceberg tienen este problema, y nos tenemos que hacer la pregunta de si nosotros estamos capacitados o no para poder abordarlo. Esta fue la pregunta que nos hicimos en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla hace la friolera cantidad de 8 años. Hicimos nuestro primer plan de intervención sanitaria y social frente a la violencia de género y ahora estamos en el segundo plan de acción social. Fíjense que no tiene nada que ver, no es un plan sanitario. Lo que nosotros hemos hecho en el área sur de Sevilla es un plan que tiene diferentes patas, pero sí es verdad que nos hemos convertido en motor de cambio para lo que hay alrededor de nuestros centros de salud y de nuestros 2 hospitales. Concretamente, nuestro plan tiene 4 líneas de acción y si ven y se fijan, la primera línea estratégica que nosotros nos hemos convertido en un poquito como impulsores de cambio tiene que ver con la sensibilización comunitaria, en segundo lugar, con que no podemos estar solos frente a este problema y que nos preocupa especialmente 2 aspectos fundamentales, el de la formación y el de la investigación en este campo. Les voy a contar muy resumidamente lo que hemos hecho. En actividades de sensibilización comunitaria nosotros sabemos que no podemos ir solos, que tenemos que ir de mano de los ayuntamientos y que tenemos que ir de mano de todas las fuerzas que tienen que ver con la prevención de este problema. Desde luego, la formación de género y salud no puede estar solamente en los colectivos sanitarios, tenemos que salir fuera y formar a referentes de acción social en la comunidad y, desde luego, hemos decidido mirar a los niños a través de la formación de sus profesores. Porque sabemos que si nos dedicamos a identificar en nuestras consultas solamente la puntita del iceberg, no estaremos haciendo nada más que tratar al síntoma, pero no estaremos yendo a la raíz del problema. Y la raíz del problema, aunque la trabajemos hoy, no se va a ver hasta muchos meses, muchos años, incluso a lo mejor nosotras no veremos el cambio social porque ya no estaremos aquí. No quiero ser dramática, pero sinceramente los cambios culturales de esta sociedad no se organizan de un día para otro. El siguiente paso de atención integral lo hemos hecho porque creemos que los profesionales sanitarios en nuestro medio no tienen ni la especialización, ni el tiempo, ni los recursos para poder abordar un problema tan complejo como este. De manera que queremos crear este año un punto permanente de información y orientación que está dentro de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra área para ofertar esa formación especializada a aquellos profesionales que, estando delante de un problema de violencia de género de sospecha, puedan estar perfectamente asesorados sobre qué instrumentos tienen que utilizar para tratar a esa mujer y a su entorno de manera más eficaz. Y, desde luego, fomentar el apoyo y la constitución de esas comisiones locales de seguimiento de violencia de género que tenemos en cada uno de los municipios que componen nuestra área. Y, desde luego, hemos visto que las mujeres se quedan muy solas. Y entendemos que cada vez que una mujer se acerca a nosotros, nosotros descubrimos que tiene un problema de violencia de género, es necesario crear alrededor de su red, alrededor de su entorno, una red con informantes clave que nos ayude a fortalecer la posición de la mujer fuera de lo que es el ámbito individual de su consulta. En formación e investigación pretendemos muchas cosas. Y, desde luego, nos hemos metido también en el terreno de la investigación con la Universidad Pablo de Olavide, con la que tenemos firmado un convenio de colaboración sobre violencia de género. Concretamente, es sorprendente, sería para traeroslo en otro foro, pero es sorprendente lo que piensan 1.580 alumnos y alumnas sobre el problema de violencia de género cuando hemos preguntado qué piensan los chicos sobre las chicas y las chicas sobre los chicos. Si no abordamos esto, estaremos eternamente actuando sobre el moratón, que ya hemos dicho que no hay que ver, sino sobre las lesiones data que Miguel nos ha contado antes. Verdaderamente no vamos a hacer nada solo. Estos son los resultados del primer plan de intervención. No tiene mucho sentido que lo veamos aquí, pero la formación del personal sanitario en el área es del 43%, de los dispositivos de urgencia del 28%, atención primaria mucho, atención, por ejemplo, el personal no sanitario también le hemos metido mano y estas son las jornadas, los cursos, los centros del profesorado sobre los que hemos intervenido, etcétera, etcétera. Yo tengo que hoy hacer un homenaje a mis compañeros del área sur de Sevilla. Yo los conozco a ellos hace solamente 3 años, ellos ya venían trabajando esto cuando eran distrito de atención primaria solo y no estábamos fusionados en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla, porque hemos intentado
sensibilizar a la comunidad a través de una obra de teatro que se llama Ante el espejo. Manuel Cenizo es el responsable de la promoción de la salud en nuestro área, es el que ha escrito la obra, es el que la está representando con profesionales sanitarios a lo largo y ancho de todos los municipios de nuestro distrito. Por supuesto que ofrezco la obra a todos aquellos que la quieran utilizar, porque junto con la obra de teatro tenemos una guía didáctica y gracias a ir a los ayuntamientos, ir a las asociaciones de vecinos, ir a la comunidad, ir a los colegios, ir a los institutos a través de una obra de teatro en donde se trata la violencia de género, hemos conseguido sensibilizar de una manera distinta lo que significa dar una charla. Esto fue objeto de un premio el año pasado, en el año 2015, este año, recibimos el premio estatal como buena práctica de actuación sanitaria frente a la violencia de género a través de la sensibilización con el teatro. Y la verdad es que tengo que dar las gracias porque todas las fotografías que han visto ustedes como fondo de pantalla son fotografías sacadas de la representación de la obra de teatro de mis compañeros que se vuelcan en utilizar otros medios de comunicación que no son las charlas unidireccionales. Después de la obra de teatro ocurre una cosa súper espeluznante. Los actores se ponen en el escenario y se le pide que les digan los señores que han acudido a la obra de teatro lo que quieran a los señores que forman parte de la obra de teatro. Es alucinante lo que ocurre desde el público a los actores. Les invito a que participen y si quieren la obra, nosotros muy gustosamente podemos utilizarla cuando quieran. Yo desde aquí le tengo que dar un homenaje a Manuel porque Manuel es un señor que tiene esto y que lo lleva en la sangre, podemos decir. Manuel Cenizo. Y me gustaría ir terminando con esto que me pasó personalmente este año. Lo he titulado El parking de Julio. Miren ustedes, en mi hospital hay un parking, como en todos los hospitales del mundo, y este año, en el año 2015, se produjeron una serie de agresiones sexuales en el terreno aledaño a los parkings de mi hospital. Estábamos absolutamente, yo estaba paralizada por el miedo como mujer, porque aparcaba allí a altas horas de la noche, por supuesto, pero como todas mis compañeras, las enfermeras, los médicos. Trabajamos intensamente con la Policía Nacional, con la Policía Local, con las fuerzas de orden público, con las fuerzas de seguridad del Estado. Y recuerdo perfectamente que una mañana me llamó la Policía Nacional diciéndome: Lola, por fin hemos cogido al agresor. En aquel momento yo no sabía, sí sabía que se habían producido agresiones, dos de ellas violaciones completas de dos mujeres. Yo en aquel momento no sabía nada más que dar saltos de alegría porque por fin habían cogido al agresor. El agresor tenía 17 años, tiene 17 años, y a las pocas semanas, como hemos contribuido tanto con la policía para poder hacer la investigación a lo largo de muchos meses, fue espeluznante. Porque 9 profesionales sanitarias de mi hospital habían sido objeto de una agresión sexual por este mismo señor. Yo tuve en mi despacho a esas 9 mujeres. Lo que yo sentí, lo que yo pasé, lo que yo viví, por supuesto no tenía nada que ver con lo que pasaron ellas, pero les puedo garantizar que fue la experiencia más traumática, dolorosa, hiriente, espeluznante que yo como profesional sanitario y como ser humano he tenido en mi vida. Pero no pueden ustedes ni imaginar la fortaleza, la entereza, la dignidad que aquellas mujeres, cada una de las 9, me transmitieron en aquellas reuniones que yo tuve que tener en absoluta intimidad porque queríamos preservar su identidad. Gracias a ellas se detuvo al agresor. Yo hice esfuerzo verdaderamente por no derrumbarme delante de ellas porque ellas eran gigantes al lado mía. Esta experiencia que uno muchas veces tiene que meterse en la cabeza para saber exactamente de lo que estamos hablando. Lo más alucinante de aquello fue que el chaval tiene 17 años. Desde luego, esta experiencia no se la deseo a nadie. Y les doy las gracias a mis compañeras, a las 9, por haber dado un paso al frente, ponerse a disposición de la policía, haber perdido su intimidad y haber hecho posible que esto no vuelva a ocurrir de momento. Y estos señores que hay aquí, para los que queremos un mundo mejor, este y este, desayunamos, ¿no?, juntos por las mañanas, ¿no?, los domingos, que es cuando su madre está en casa con su padre y tal.
Les puedo garantizar que no han sido educados en ninguna, como comprenderán, en mi casa, pues su madre la han visto trabajar desde que nació. Yo me he ido del despacho a parirlos al hospital y ellos no han visto a su madre exactamente igual que a su padre. Desde luego les puedo garantizar que la educación que le daba a mis hijos es una educación en igualdad, porque es que lo están viendo en su casa todos los días. Verdaderamente es para llorar, porque cuando nos sentamos a desayunar, este que ya tiene 20 añitos y este que tiene 16, alucinante lo que cuentan de sus novias. Hablan sobre sus novias, si se echan, ¿no? Y dicen en voz alta, pues yo qué quieres que te diga, me lo paso todo lo bien que pueda, pero yo desde luego con quien quiero estar es con una que no haya estado con nadie. A mí se me caen los palos del sombrajo, porque es lo que están viendo en la calle, lo que hablan en el cole, lo que sienten realmente acerca de las mujeres, que no somos iguales. Cuando yo me altero y le digo, o sea, que yo no puedo tener las parejas que yo quiero y tú sí, fulano me engano, ¿no? Es alucinante. Es decir, nos queda tanto camino por recoger porque este presente y este futuro sea un poco mejor en igualdad, que ni siquiera nuestros propios hijos, que ya deberían tener una formación en igualdad infinitamente más alta que la que conseguimos tener ahora, siguen repitiendo esquemas machistas. Si conocemos a alguien que esté en esta situación, por favor, ayudémosle. Si viene a nuestra consulta, por favor actuemos. Y si no sabemos cómo actuar, por favor busquemos ayuda, porque mañana podemos ser cada una de nosotras o de sus hijas. Los hombres tienen hijos e hijas, pueden ser mañana cualquiera de sus hijas. Se me ha olvidado preguntarle a Miguel qué piensan los maltratadores que tienen hijas. Bien. Ninguno de nosotros debería salir de aquí hoy igual que entró, porque si no, estaremos haciendo otra vez lo mismo, hablar de violencia de género sin poner nada para que esto cambie. Y esta frase me van a permitir que la saque hoy porque viene precisamente a reflejar lo que ha pasado este fin de semana, no solamente en violencia de género, sino también en París. Por favor, ¿me pueden indicar dónde hay un mundo mejor que podamos construir entre todos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Por hacer más rápido, homogéneo esta mesa, lo que había propuesto al principio era que todos los ponentes hablaran y luego acumularéis las preguntas hasta el final. Yo os sugiero, para que hagáis alguna pregunta, a mí me ha llamado la atención el tema del segundo plan, que me gustaría, si no puede ser en público, preguntaré a Lola en privado que me lo explique, el punto permanente de información y orientación, la red de informantes claves, el 50% de profesionales formados, qué pasa con el otro 50%, en fin, cosas que yo creo que podemos debatir. Pero damos paso, porque son temas que van concatenados uno con otro, a Emiliano Nuevo, ya lo he presentado al principio, y lo que nos va a exponer es la relevancia e impacto en la gestión y organización de los centros sanitarios. Emiliano, cuando quieras. Muchas gracias, Isabel. Da agradecer a la Escuela Andaluza su invitación por participar en la jornada. Y buen día, como decimos por Jaén, a todos ustedes por estar hoy aquí. Como ha dicho Lola, es importante ya ver, además de ver a compañeros, ver a gente joven, que es fundamental en esta cuestión. Yo les voy a contar lo que es la relevancia, pero se lo voy a contar desde el punto de vista, porque claro, uno cuando le dan un tema de este tipo, tiene dos opciones, o irse a la sabiduría de Internet y de decretos, etcétera, o irse a la sabiduría del día a día de los profesionales. Y eso es lo que he hecho. Hemos formado un grupo de trabajo en el cual hemos estado dialogando, discutiendo, y en el cual quiero agradecer su sinceridad a la hora de exponer las dificultades y las necesidades que se pueden tener para realizar o atajar este tipo de hechos. También tengo que agradecer a la Delegación de Salud de Jaén, a sus miembros del programa de salud, porque también han colaborado, porque también fuimos a hablar con ellos desde donde veían otra perspectiva, y a Atención Primaria, a José Miguel Ferrón, que está aquí, pues también por su dedicación y por trabajar conjuntamente en realizar todo esto. Cuando hablamos de violencia
de género teníamos claro una situación que era evidente, como ya se ha dicho, que es un problema y nos vamos a ir repitiendo seguramente a lo largo de la mañana, pero como dice Lola, no podemos salir de aquí sin tener unas cosas claras, y eso lo vamos a adquirir repitiendo una serie de cuestiones. Primero, tenemos que un problema de salud pública, como ya se ha dicho, abordaje multidisciplinar, y que tenemos que hacer unas valoraciones e intervenciones a nivel de los profesionales, a nivel sanitario. Nosotros llegábamos a mucho más y nos pusimos al membrete de que cuando empezó el protocolo se determinaba que la violencia contra las mujeres no estaba suficientemente visibilizada, y eso ya lo había hablado Miguel, y que no era asumida como un problema grave. Los estudios de Hammer en el año 98, eso era el extremo, o algunos estudios en los cuales especifica que es un problema, como también ha especificado Lola, un problema social que sanitario, y que puede estar evidente en ese aspecto. También nos planteábamos en que la puerta de urgencias, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, era vital y tenía un fácil acceso, además tenía una atención inmediata, y que podían acudir mujeres en situación de maltrato. Lo que teníamos, y ellos planteaban, y era fundamental, que era una posición privilegiada para detectar e intervenir en maltrato. Sin embargo, no suelen declararse demasiado, y fundamentalmente la que la hacen ya vienen indicados. Y ese es un problema que luego veremos, ellos lo tomaban como que tenían que atajar. También, y las estadísticas ya las han pasado, lo que era fundamental es que el 45 solicitaban un servicio social o médico, el 29 era psicólogo, con la cual tenía prácticamente una buena satisfacción, y el 22 con 36, atención sanitaria, y en el cual, que era importante, era que el 80-85 estaba bastante bien satisfecha con la ayuda recibida. También se ha dicho, la denuncia interpuesta, pues un parte judicial de personal sanitario, un 12-39, con arreglo a una estadística del año 2013. Por todo ello, nosotros teníamos claro una situación que era evidente. ¿Qué se nos pide de nosotros? De nosotros se nos pide que hagamos una asistencia sanitaria que sea inmediata, que sea de calidad, y para que sea de calidad tiene que tener las características que se especifican, de tiempo en atención, de profesionalidad, de trato personalizado y adecuado, que además sea eficaz y que tenga un proceso de satisfactoria y que la perciba la persona que la recibe. Y para nosotros eso era fundamental, y es fundamental para cada uno de los profesionales. También es fundamental la detención precoz y prioritaria. Y en eso se determinaba que teníamos que tener siempre una actitud de alerta, que teníamos que hacer las preguntas exploratorias, que aquí en este caso nosotros no entramos porque había un compañero que lo iba a decir, pero que vienen perfectamente establecidas en los protocolos, y que teníamos, como bien se ha dicho anteriormente, que tener coordinación tanto con nosotros, con los mismos profesionales, con el área de conocimiento, con interniveles y con otras instituciones. Y por último, y era fundamental también conocer cuáles son los recursos de que contamos para la atención integral a la mujer en situación de maltrato. Con todo ello, y aquí se ha dicho, y Isabel ha hecho la pregunta, hablábamos y decían que las fundamentales unidades que tienen prioridad en atención, en este caso independiente de en que por cualquier sitio del sistema sanitario, sea hospitalario o sea extrahospitalario, puede entrar una persona con esta situación, pues nosotros en el complejo hospitalario podía ser de urgencias, pediatría, ginecología, salud mental, que son con las que estuvimos perfectamente trabajando en este documento. Pero también íbamos más allá y sabíamos que había unidades ya que nos estaban pidiendo más formación específica de este tema, como podía ser el aparato locomotor, que nosotros englobamos a reumatología y rehabilitación, con traumatología, que como podemos saber, las puertas de urgencia es una zona que ellos la tienen dominada. Pero también veíamos neurología. Neurología también nos especificaba que quería formación y sensibilización para sus profesionales. Unidad del dolor, extraña, pero también nos lo están pidiendo, de que por ahí se puede determinar personas con dolores crónicos en las cuales pueden hacerse incidencia de que puede haber situaciones de maltrato. Y endocrino y nutrición, por lo que ya también Miguel esta mañana ha especificado con la fotografía que nos han puesto. Con todo ello, todas las unidades y todas las áreas de conocimiento y la especificación de cada una de ellos, como dice Lola, sería determinante de en qué manera la podemos hacer de una manera o de otra, teníamos una cuestión que era necesaria. Y es necesario, es simple, es trabajar en formación y sensibilización. La sensibilización la tenemos todos, la formación la tenemos también todos, pero hay que incidir en una formación específica, en una actuación más potente, y que eso determine en que todos, como decía Lola y como decía Miguel esta mañana, todos los profesionales,
sanitarios, de una manera o de otra, estén en este tema. Otra cuestión fundamental es la comunicación con la primera, su relación con la mujer está garantizada y esa relación tiene que estar con arreglo a la protocolización, que luego hablaremos, pero tiene que haber una relación también importantísima entre los profesionales. Demandamos que esa comunicación cada vez tiene que ser más específica, cada vez tiene que tener unos canales más directos y cada vez tienen que establecerse más acordes con arreglo a la necesidad que tenemos. Y con las instituciones, que luego más adelante Paqui seguramente nos lo explicará. Y todo ello dependía de una cuestión que era fundamental, que es la actitud. No es que no tengamos la actitud, es que no podemos dejar de tener una actitud en pos de este tema. Y fundamentalmente lo decían en tres cuestiones vitales, y que todos los profesionales coinciden en este aspecto. Primero, en escribir. Segundo, en especificar indicadores de sospecha de maltrato. Y tercero, la capacidad de leerlo. Una, porque sepan que están escritos ahí, y otro, porque tenemos que argumentar las cuestiones específicas para poder escribir dentro de la estructura que tenemos en los equipos sanitarios. Cuando decimos escribir, ¿es que no se escribe? Sí se escribe, pero hay que escribir todo lo que nosotros pensamos y creemos. Las intuiciones, todo tenemos que escribirlo. Los partes, especificarlos, indicarlos de sospecha. Puede que en un momento determinado no lo consideremos, pero ahora veremos después que una asociación puede determinar una condición de maltrato y leerlo. Nuestro trabajador social en el urgencias tiene que escribir en una estructura que se llama problema. Los médicos de familia de atención primaria no pueden ver los documentos que hacen los trabajadores sociales. Lo pueden hacer haciendo una duplicación y trabajando, pero tenemos que considerar y trabajar en que todo esto tenemos que agilizar. No podemos estar profesionales en busca de partes de lesiones de otros profesionales para determinar que puede haber un maltrato en una mujer. Porque todo ello tiene una cuestión que es importante, y es que tenemos que concienciarnos que la asociación de sus síntomas y la actuación y la situación actual puede inducir a sospechar maltrato. Y ahí es donde se nos puede escapar muchas situaciones que no controlamos. Decían, y con razón, todos los puntos de urgencia y todos los profesionales que estábamos trabajando, en que decía que ahora mismo lo que hacemos fundamentalmente y lo hacemos a la perfección es recibir y trabajar con protocolos de maltrato. Absolutamente todos trabajan con esos protocolos y todos lo aplican fundamentalmente. Atendemos a personas con lesiones o problemas que vienen ya identificados, pero también tienen la concienciación de que esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar, como se decía, y enfocar nuestra asistencia específica a la búsqueda de cada una de las situaciones que puede conllevar detrás a un maltrato. Ellos decían, sobre todo salud mental, que ellos están trabajando sobre trabajar desde las conductas del buen trato. Y decían que era fundamental y que cada vez se iba haciendo más generalizada en otro tipo de consultas. Trabajar sobre eso, preguntar, hacer como una pequeña anamnesis en el cual se puede determinar que tanto las personas como los profesionales nos encaminemos a ver como rutina el ir preguntando sobre esas terapias y sobre esa conducta de buen trato para ver si en un momento determinado podemos conseguir detectar algún tema. Cuando hablamos de urgencias y trabajamos con ellos, sabemos fundamentalmente, y ellos lo dicen, que clasifican bastante bien, que detectan el nivel de prioridad muy bien y que el circuito lo establecen perfectamente, la relación con los trabajadores sociales perfectamente y el plan de seguridad lo aplican conjuntamente. Pero saben que la realidad que tienen a la hora de detectar y hacer los partes, 25 en el complejo hospitalario Jaén, no se ajusta a la realidad que ven en el exterior. Por lo cual saben y están en la propuesta de seguir trabajando la detección a través de la sensibilización y de la formación de cada uno de los profesionales, la comunicación con otras áreas de conocimiento y a partir de ahí poder mejorar. Ginecología tiene muy claro de que la paciente llega con filtro, llega con una agresión sexual, asigna prioridad, llama a lo que es el médico forense, toma muestras y hace conjuntamente la actividad. Pero han determinado y llevan haciendo años lo que el trabajo de la matrona es fundamental y de los profesionales a la hora de que una mujer embarazada, sensibilizada mucho más con el tema y con su hijo, puede en esos momentos determinar o decir casos de maltrato que en otras circunstancias no determinaría en una consulta normal. Pediatría quizás es la que mejor lo tiene estructurado, desgraciadamente, por el maltrato infantil que lleva desde hace tantos años.
lleva muy buena relación con Atención Primaria, magnífica a los trabajadores sociales y con otras instituciones. De ahí que Pediatría sea un poco el ejemplo y la guía que lleva a los demás a ir trabajando en ese aspecto. Saben un porcentaje muy alto, el 12%, están determinándose maltrato a través de ellos, por el análisis psicológico de los niños por los trabajadores sociales, con lo cual es importantísimo en la valoración. Salud mental, como decía esta mañana Miguel, trabajan fundamentalmente en lo que es la autoestima y lo que es la autonomía de la mujer. Ellos saben muy bien, como se especificaba esta mañana, que el 30% de las agresiones se pueden detectar a través de atención primaria. Ellos dicen, en un símil, que esto es como una escalera, concienciar de la escalera de maltrato en una escalera, y hay que subirla poquito a poquito para no ahogar la relación que puedan tener el paciente o la mujer con el médico. Trabajan bastante bien y lo que quieren con la autoestima es que sea ella la que tome la decisión en un momento determinado. Pacientes que llevan riesgo o que hay detrás un maltrato infantil, automáticamente la denuncian. Aquellas que no tienen un riesgo detrás ni llevan maltrato, las trabajan con ellas, la autoestimulan y para que coja ella su plena autonomía. Por todo ello, en el complejo hospitalario de Jaén y a nivel provincial, se ha estructurado un equipo de coordinación y control. En este equipo se va a trabajar a partir de ahora de noviembre a través de trabajador social, de un representante de urgencia, de todas las especialidades que ustedes ven ahí, responsable de atención primaria, equipo de dirección y también de la delegación. Y lo que se pretendemos con esto fundamentalmente es que unifiquemos, cohesionemos, que transmitamos ideas, que demos información sobre situaciones, que describimos o expresamos sentimientos, demandar información, razonar y argumentar, orientar y, en todo caso, corregir en situaciones en las que veamos algún tipo de problema. Todos somos conscientes que la intervención con víctimas de violencia de género nos expone como profesionales a una situación estresante y difícil de manejar, en la que todos tenemos claro que de nuestra capacidad de hacerlo bien depende en gran medida la eficacia en la intervención. Un pensamiento solamente para terminar: si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vida de la humanización, en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Y por último, lo de Judith Bachiller, que siempre es claro: el mundo y todo lo que luchamos es más grande que un puño cerrado. Gracias por su atención y gracias a Gonzalo por venir. Muchísimas gracias, Emiliano. Como anécdota os contaré que cuando Emiliano me llamó un poco para ver cómo enfocaba esta... ¿Lo puedo contar, Emiliano? Sí. Me contó las variables de proceso, y es decir, cómo había él enfocado el tema con el grupo de trabajo. Y yo le pedí expresamente, y no sé si ha sido el motivo de contar lo que contara esas variables de proceso, que a mí me parecían importantes, ¿no? El proceso, el procedimiento, la forma de llegar hasta lo que nos ha contado aquí, ¿no? También cuestiones que dejo un poco en el aire, por si os han inquietado o os han gustado profundizar para luego para el debate, ¿no? Él hablaba de cuestiones necesarias, ¿no? Cuestiones que su grupo, el equipo de trabajo, ha puesto sobre la mercha, que es formación y sensibilización. Creo que ha dicho algo así como que sensibilización tenemos todos. A lo mejor podíamos debatir si eso es así o no es así, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la actitud y el hecho de que, bueno, el trabajo con protocolos parece que está bastante generalizado. Y esto enlaza, pues, con la tercera ponencia, porque como hemos dicho, Manuel Lubián se ha puesto enfermo, él nos iba a hablar de protocolos y guía de actuación sanitaria, pero afortunadamente tenemos a Francisca Antón, a Paqui, que aunque su tema era plan de actuación, plan de coordinación institucional, y con el interrogante, que como veis a mí me surgen muchísimos interrogantes con este tema, es ¿prevenimos o no prevenimos?
Ella ha abordado en alguna medida también el tema de los protocolos y en la medida que se nos quede algo un poquito cojo, pues lo terminaremos después. Si os parece, seguimos este orden. Así que, Francisca, pues cuando quieras. Muchas gracias, Isabel. Gracias a la escuela por la invitación a estar aquí en esta mesa hoy. Gracias a mis compañeros, pero sobre todo y fundamentalmente, muchísimas gracias, queridísimos compañeros de urgencia, queridos trabajadores sociales, personal de admisión, ginecólogos, personal de la unidad de gine, personal de la unidad de pediatría, porque os enfrentáis día a día a algo que aquí estamos viéndolo muy bien, ¿no? Bueno, muy bien no, pero el estar con un caso de violencia es para vivirlo, es complicado, es duro y vaya por delante todo nuestro reconocimiento. Vamos a ver el protocolo de actuación que se lleva en el complejo hospitalario Torre Cárdenas y por ende pues prácticamente el que se lleva en toda la comunidad andaluza. Yo voy a pasar al operativo directamente. Vamos a pasar al operativo porque además de los temas conceptuales de la filosofía que hay en torno a la violencia de género, además de eso hay que tratarla y además de eso hay que ver qué hacemos con ella y tenemos que tener clarito como el agua qué es lo que hay que hacer ante un caso de violencia de género y va a ser lo que yo voy a intentar contaros. Antes de ver que estamos y de tener la certeza de que estamos bien ante la sospecha o bien ante el caso confirmado de violencia de género, lo primero que tenemos que hacer, y quizá empiece por el final de la ponencia, es prevenimos. En el grupo de trabajo de malos tratos, del que después hablaré un poco, fue uno de los temas más polémicos y más discutidos, prevención o detección precoz. Por prevención, como todos sabemos, entendemos la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En este caso, la prevención primaria sería todo aquello relacionado con la educación para la salud. Educación para la salud desde la propia escuela y desde la propia familia. Tenemos que empezar a educar en valores. Y tenemos que empezar a educar en valores desde el propio domicilio, desde que el niño es pequeño. Alguien decía que la educación de un niño empieza 25 años antes, educando a los padres. Y creo que es cierto, ¿no? Creo que debe ser así. Después la prevención, nosotros claro que podemos actuar en prevención primaria, forma joven, ir a los institutos, colegios, educar incluso también o enseñar educación para la salud a profesores. Después tenemos la prevención secundaria, en la prevención secundaria ya sabemos que hay un problema de maltrato. Y claro que podemos hacer cosas, porque como muy bien ha dicho Miguel esta mañana, los malos tratos, la violencia de género es una espiral, la espiral de violencia. Y dentro de esa espiral de violencia podemos cortar en un momento determinado para intentar que no vaya más y no llegar a tener la prevención terciaria, que sería la de las complicaciones finalizando con la muerte de la mujer. Entonces nosotros casi que hablamos casi más de detección precoz, porque nosotros desde los espacios sanitarios, desde los centros de salud, con el médico de permitidme que diga el médico de cabecera porque es lo que más me gusta del mundo, desde los médicos de cabecera y desde los enfermeros comunitarios, desde esas personas que están viendo continuamente y día a día a la mujer, pueden detectar perfectamente cuando hay un caso de malos tratos, clarísimo. Y en la urgencia hospitalaria, aunque es más complicado porque el contacto es menor, pero también unos signos y unos síntomas de alarma que pueden dar. Yo recuerdo en Huerca Lovera, en el Hospital Inmaculada, hicimos un estudio, el proyecto DANE, y vimos que había mujeres que acudían a urgencias 15 y 20 veces al año. Y por cuestiones, como ha dicho Miguel esta mañana, cefaleas, dolores abdominales, hoy me he dado con la puerta y la ventana y traigo el moraillo, pero eso menos, etcétera, etcétera. Entonces, es solo un poco cuestión de estar atentos. Tenemos que estar atentos. Y a veces no estamos atentos porque no nos acordamos de que la violencia de género existe. Y todo aquello que no está presente no existe. Y no vamos a pensarlo, sino tenemos siempre esa bombilla pendiente diciéndonos que hay una alerta que puede ser un caso de violencia de género. Y otras veces porque no nos apetece. Y no nos apetece a veces porque entiendo, y también quiero tratarlo después aquí, que el personal se encuentra a veces muy solo a nivel legal, ¿eh? A nivel legal. A nivel de qué hacer, chocamos a veces con los temas de confidencialidad de la mujer. ¿Se lo vamos a decir a primaria, pero se lo podemos decir o no? ¿Pasará algo más si además el marido se entera o la pareja se entera, el agresor, el maltratador se entera?
Todo esto deberemos, y será el final de la exposición, deberemos arreglarlo los que tenemos responsabilidad en esto. Al personal sanitario debemos dejarlo que trabaje. No debemos dejar que tenga algún tipo de preocupación más, además de la meramente asistencia. Bien. Dentro del plan de actuación a la violencia de género del Torre Cárdenas, ya hemos detectado el caso, por eso hemos empezado por ahí. Y una vez detectado el caso, hay que desarrollar una labor importantísima informando a la mujer de la atención que se le va a prestar y del trabajo en la consulta que va a hacer, así como derivarlo cuando sea necesario. Y para ello es preciso tener en cuenta, primero, que hay que respetar claramente la decisión de la mujer y hay que respetarle de los tiempos que tiene en sus derechos. Después, en la entrevista, hay que ver las recomendaciones de las fases del proceso de cambio. Hay que registrar en la historia todas las actuaciones realizadas. Esto lo ha dicho mi compañero Emiliano, y yo quiero insistir porque ha habido casos de juicios que se han perdido por parte de la mujer porque en la historia no estaba toda la documentación que tenía que haber. Y después hay que establecer medidas de protección para la mujer, y esto es muy importante. Sí, lo voy a dar con la flecha porque se muestra. Vale. Hay que valorar si existe una situación objetiva de riesgo o de peligro extremo. Hay que garantizar la protección de la mujer en todo y cada uno de los momentos y no permitir que esté acompañada del supuesto maltratador. Si es necesario, hay que decirle porque por una cuestión sanitaria el maltratador tiene que salir. Hay que activar los recursos en situaciones de riesgo activando el protocolo de protección del centro. Si hace falta, hay que solicitar la colaboración de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Hay que informar o derivar a otros recursos sociales, según las necesidades, una vez que ya se le haya proporcionado la atención. Hay que indagar sobre la posibilidad de malos tratos a otros miembros de la familia, sobre todo a los hijos y a la hija. Tener en cuenta las dificultades de las mujeres vulnerables, de lo que ahora hablaremos también. No recomendar nunca terapia de pareja o mediación familiar. Y mantener una estrecha coordinación y colaboración con otras instituciones y con servicios no sanitarios. La mujer que llega a la consulta o que llega a un servicio de urgencia puede ocurrir que ya venga como un caso confirmado, o que el caso no esté confirmado. Si el caso está confirmado, pasa por clasificación. En clasificación se tiene que dar una prioridad, uno, dos o tres a lo sumo, según la patología que tenga, y en el caso de que no esté confirmado, que se sería también pasar por clasificación exactamente igual con uno, dos o tres. Después de esto, hay que hacer una consulta, en la consulta la historia biopsicosocial. Esta diapositiva es un poquito farragosa, pero vamos a intentar hacerlo porque no hay más remedio que explicar el algoritmo. Vamos a verlo así mejor, ¿vale? Ante una mujer que llega a la consulta con una sospecha de malos tratos, pero no está reconocido, ella no reconoce que ha sufrido el maltrato, sin embargo, el facultativo sospecha que ha sido así, se le dará una atención prioritaria, tres o uno o dos o tres, según la patología que tenga. Acudirá a urgencia, a consulta o a hospitalización, dependiendo del tipo de patología que sea. El profesional tendrá que valorarlo según el servicio que lo detecte, sea ginecología, sea urgencia. En la comunicación interna hay que ver si es día laboral, en horario de 8 a 15, estará la trabajadora social y el especialista de salud mental si lo precisa, o en el caso de que no sea horario laboral, habrá que pedir a la paciente un consentimiento de derivación a trabajo social para que la trabajadora social se ponga en contacto con la paciente y pueda hacer todas las actuaciones adecuadas. Habrá que hacer después una valoración biopsicosocial, ver la situación de maltrato y el proceso de cambio y ver la situación de seguridad y de riesgo. Hay que detectar si hay situaciones de peligro extremo. Posteriormente hay que pasar un diagnóstico con indicadores de sospecha, de malos tratos sin que no reconoce la paciente. Y habrá que comunicarlo a la Fiscalía o dar un parte al juzgado para el juzgado de guardia, que lo hará desde el área de admisión. Y posteriormente, en el plan de actuación, si la mujer no se encuentra en situación objetiva de riesgo, habrá que hacerle una atención integral, habrá que registrar en la historia clínica poniendo siempre ISMT, que es indicador de sospecha de malos tratos,
habrá que registrar en Diraya y habrá que incluir el código de CIE 9-995-85, que es el código que tiene en el juicio clínico, y habrá que informar sobre los derechos y los recursos de la mujer. Pero si se encuentra en situación objetiva de riesgo, hay que tener una atención integral, registrar en la historia clínica con el mismo código, también informar sobre los derechos y los recursos, y hay que comunicar a la Fiscalía o realizar el parte de lesiones para que la mujer pueda salir de esa situación. Además de eso, habrá que facilitar desde el área de admisión, habrá que derivar y facilitar cita para las consultas de atención especializada que necesite. Unidad de trabajo social del hospital tendrá que hacer el consentimiento de derivación o una hoja de notificación de maltrato infantil en caso de menores de 18 años. Aquí, la trabajadora social se pondrá en contacto con la trabajadora social, enfermería de enlace o tal, de atención primaria, para intentar, de alguna manera, hacer la trazabilidad y el seguimiento de la mujer con este problema. Bien, la mujer reconoce que tiene, que ha tenido, que, o sea, hay una sospecha de malos tratos, pero no tiene, no, espérate, sí, no, la mujer reconoce ahora. La mujer reconoce que tiene peligro, o sea, tenemos una situación de peligro extremo, ¿vale? Reconoce sufrir los malos tratos, pero no se encuentra en peligro extremo. Ahí está. En este caso, la situación es más o menos la misma. Si no hay peligro extremo, el consentimiento de derivación al trabajo social tiene que ser en un sobre urgente para que la trabajadora social lo vea lo antes posible. Igualmente, la clasificación de la paciente será como una atención prioritaria 2 o 3, ya no 1, puesto que no tiene peligro extremo. La valoración se hará igual si hay denuncia tendrá que hacerlo en comisaría. El diagnóstico será situación de malos tratos sin peligro extremo. Se hará un parte de lesión en un informe clínico que irá al juzgado de guardia. Y en el plan de actuación habrá que hacer una atención integral interdisciplinaria, registrar en la historia clínica, ahora ya no con ISMT, sino con CMT, que significa confirmación de malos tratos, hacer las actuaciones necesarias y poner en el CIE 9 el código adecuado. Hay que informar a la víctima y hay que hacer una valoración sobre su situación de maltrato, los derechos que le asisten y los recursos existentes que hay. Hay que valorar si hay hijos dependientes a su cargo que puedan estar sufriendo también una situación de maltrato. Hay que explicar las estrategias de seguridad y facilitar la tarjeta de contacto con la trabajadora social. Igualmente, que en el caso anterior, hay que facilitar una cita para las consultas de atención especializada, ponerse en contacto con las unidades de trabajo social, pidiendo también el consentimiento para la derivación, y hay que informar para derivar a otros recursos sociales para que la paciente pueda acudir. El tercer caso es que la mujer reconoce que sufre malos tratos, pero además se encuentra en peligro extremo. En este caso, hay que hacer la detección de maltrato con la atención prioritaria en clasificación 1 o 2. La identificación también la hace el profesional del servicio que la detecta. Exactamente igual, el trabajo social, si es de 8 a 3, tendrá que estar, y si no, hacer el documento de derivación urgente, hacer una valoración biopsicosocial y en el diagnóstico ver, escribir situación de malos tratos con peligro extremo. La comunicación en este caso es inmediata. Por parte del facultativo que presta la asistencia, hacer el parte de lesiones, el informe clínico que pasará a la comisaría y la comisaría pasará, ahí se ha ido la diapositiva, se ha ido la del cuadro, pasará al juzgado de guardia, de tal manera que la comisaría se personará en el hospital y el juez de guardia será avisado. El plan de actuación aquí, la atención integral tiene que ser también interdisciplinaria, hay que registrar en la historia clínica también como confirmación de maltrato, actuaciones realizadas hay que ponerlas siempre en la historia clínica lo más pormenorizadas posible y más en este caso. Escribir el CIE 9, hay que informar a la víctima diciéndole la valoración que se realiza sobre su situación, los derechos que le asistan, los recursos existentes,
la valoración y atención a los hijos dependientes a su cargo, y aquí es muy importante valorar el ingreso hospitalario, un ingreso cautelar, o retener en observación como medida de seguridad. No debemos dejar a la mujer en esta situación que se vaya sola a su casa, y menos si va con el maltratador. Activar el protocolo de protección del centro, explicar la estrategia de seguridad y facilitar la tarjeta de contacto con la trabajadora social. En estos casos en el que el peligro es extremo, el personal, el facultativo que atiende a la mujer, debe, de la manera que sea, hacer y conseguir que el maltratador, si va con la mujer, salga fuera, arguyendo problemas asistenciales, sanitarios, o lo que quiera que sea, pero no debe quedarse. Por otra parte, tiene que facilitar también las citas para la consulta de especializada necesaria, la unidad de trabajo social que tiene que actuar de forma urgente, y hay que informar y derivar a otros recursos. Los hijos y la hija son también víctimas de violencia de género, son víctimas singulares porque viven en un entorno agresor en lugar de protector, y son víctimas porque sus derechos son vulnerados. Además, desde la última decreto de reciente, está ya clarísimo que se consideran también víctimas de violencia de género. El conocimiento o la detección de la situación de violencia puede ocurrir bien porque la mujer manifieste que sus hijos son víctimas de la misma violencia que está sufriendo ella, bien porque los profesionales que atienden a la mujer vean que hay algo que no les cuadra y puedan detectar la violencia en el niño, o bien porque los niños y las niñas puedan que estén expuestos a violencia se lo puedan contar a alguien y este alguien no lo diga, o porque tengan algún síntoma que haga sospechar a los profesionales, o bien porque ya haya una intervención judicial que claramente se detecte. Ante las agresiones sexuales, en la sospecha de la agresión sexual, exactamente igual en la clasificación, se le dará una atención prioritaria con prioridad 1, 2, 3, según la patología que traiga, acudirán a urgencias de tocogine. Y desde ahí la identificación, la valoración será por el profesional del servicio que lo detecte. La comunicación interna será igual que en los casos anteriores, a trabajo social en horario laboral o el consentimiento informado con el sobre urgente en horario no laboral. Se hará una valoración integral, se hará el diagnóstico y se pondrá así en la historia agresión sexual, y aquí cambia la cosa. Hay que hacer una comunicación inmediata del facultativo que presta asistencia, hay que hacer el parte de lesiones y el informe clínico. Pero aquí hay que llamar a comisaría, hay que llamar al juzgado de guardia, y el juzgado de guardia enviará al forense y la comisaría llamará también al juzgado de guardia. De tal manera que, para que en el plan de actuación consigamos, en la medida de lo posible, porque parece lo más razonable, que en un acto único se haga un reconocimiento por parte del forense y del ginecólogo. Intentar evitar por todos los medios que la mujer tenga que ser dos veces explorada o que tenga que contar dos veces su proceso, porque estamos hablando de una agresión sexual. Y en una agresión sexual lo normal es que la mujer no quiera ni oír hablar del tema. Entonces, cuanto menos se lo hagamos repetir, cuantas menos veces haya que explorarla, lógicamente, será lo mejor. Vamos a esperar que llegue el forense y vamos a hacer las actuaciones conjuntas. O bien, que sea el juzgado de guardia el que nos diga que actuamos de forense y que lo hacemos nosotros solos, que también puede ser. En último extremo, lo que hay que hacer ya es facilitar la cita para las consultas de especializadas necesarias, acudir a la unidad de trabajo social del hospital e informar y derivar de otros recursos. En el plan de actuación, el tratamiento en la consulta, el médico forense tiene que tomar las muestras de interés legal, tiene que señalizar la localización y la importancia de las lesiones. Es muy importante, y lo digo en el caso de que tengamos que actuar como tal, fotografiar las lesiones, porque después será muy importante a la hora del juicio. Y el tratamiento en consulta, habrá que hacer un tratamiento integral y un tratamiento de los problemas físicos, psíquicos y sociales que se puedan encontrar. Hay que hacer una exploración general y ginecológica, una analítica, registrar en la historia clínica con el código adecuado y la actuación que se realiza, hacer un seguimiento, informar y derivar las recomendaciones y la notificación al juzgado. Pero después tenemos otras mujeres que todavía están en situación de mayor vulnerabilidad. Y estas mujeres, además de todas las actuaciones que hemos dicho previamente,
son mujeres que viven en el ámbito rural, mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes. Las mujeres que viven en el ámbito rural hay que garantizarle el respeto por la intimidad, pero sobre todo tenemos que adaptar nuestra información al medio rural. De nada sirve que le estemos hablando con palabras grandilocuentes si la mujer no se entera de nada de lo que le estamos diciendo. Y además hay que designar personas de referencia para ese proceso. En el caso de las mujeres con discapacidad hay que realizar un doble esfuerzo en la identificación de los casos, porque sabéis que es bastante frecuente. Hay que usar estrategias adecuadas para mejorar la comunicación con ellas sin escatimar el tiempo. Hay que incidir en factores que dificultan el reconocimiento del maltrato en estos casos y toma de decisiones para su ruptura y denuncia. Exige un trabajo individualizado sin olvidar que es mujer. Y hay que apoyarse en las enfermeras gestoras de casos y en las trabajadoras sociales para impulsar su incorporación a los GRUSM. En las mujeres mayores, instaurar una pregunta rutinaria acerca de la situación con su pareja. Es difícil, pero difícil. Se ve como raro, ¿no?, preguntarle a una mujer de 80 años por su vida sexual o por su vida en la pareja, pero hay que hacerlo, garantizando la intimidad y el anonimato. Y sensibilizar a la población mayor y dar a conocer los recursos disponibles. Hace una semana fue el sexto congreso de violencia de género en Sevilla y hablaron, una de ellas fue del maltrato en la mujer mayor, y la verdad es que es impactante, ¿no? Voy a permitir, hablaban de las miserias del amor, porque las mujeres mayores hablan de que por amor se aguanta todo, ¿no? Toda la vida así y ya ahora a esta altura. Hablaban de la violencia consentida. La violencia consentida como esto es lo diario, esto es lo cotidiano, esto es lo habitual, por lo tanto. Pero sobre todo hablaba de algo que me preocupó y que quiero traerlo aquí, es la felicidad recetada. La felicidad recetada porque las mujeres mayores son las que más consumo de ansiolíticos tienen por parte de los médicos. Y tras esto lo que se esconde algunas veces son problemas de maltrato por parte de la pareja que de alguna manera las dejamos dormir a base de ansiolíticos. Las mujeres inmigrantes. En las mujeres inmigrantes las desigualdades son más manifiestas en sus lugares de origen porque carecen de redes de parentesco, de amistad y fundamentalmente porque dependen de su agresor. Provienen de entornos con acusados roles sexistas, con precariedad económica, laboral, situaciones administrativas irregulares, las asustan con que la van a echar del país, barreras idiomáticas porque encima no nos entendemos, dificultad de acceso a los recursos sociosanitarios. Algunas tienen el recelo a ser examinadas por hombres. En algunas culturas sabéis que no quieren que sean hombres las que la exploren. Los inmigrantes tienen una historia muy diversa y cada una es una diferente. La atención se puede optimizar también con la participación de servicios sociales. A lo mejor es oportuno que alguna ONG o alguna persona que pueda ser de su confianza pueda estar con nosotros. Y por último, el plan de actuación con las mujeres en situaciones especiales, la mutilación genital femenina. En España, aunque parezca que no, sigue existiendo y existe la mutilación genital femenina. En el mapa que viene Granada y Málaga, o sea, Málaga y Almería, nos llevamos la palma de mutilación genital femenina, también porque hay más inmigrantes. En España, desde hace unos años, está penada con 6 a 12 años de cárcel porque es un delito de lesiones, aunque se realice fuera de nuestro país. Esto es muy importante, porque si nosotros anotamos en la historia que hay una mujer que tiene una mutilación femenina, una mujer embarazada, que al explorarla sabemos que tiene mutilación genital, cuidado con la niña que pueda tener después. Habrá que anotarlo con la historia porque a lo mejor cuando tenga unos cuantos años y aprovechando un viaje que haga fuera de España y que vaya a su país, cuando vuelva la niña tendremos que valorar la integridad física de esa niña. Y en el caso de que sea así, hay que comunicar a la Fiscalía de Menores con un informe médico y con un parte de lesiones y contactar con los equipos de mujer menor de la Guardia Civil, que es EMUMES. Después hay mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Que en caso de que tengamos algún indicio, que esto se ve con relativa frecuencia en los servicios de urgencia hospitalarios, hay que pedir al acompañante inmediatamente que salga de la consulta, aunque ella no quiera. Hay que asegurarse que nos entiende correctamente, no juzgarla, compartir la información estrictamente necesaria. En caso de que se emita un parte de lesión, hay que avisarle, hay que decirle de las implicaciones que pueda tener y hay que contactar con el Servicio de Protección de Menores si se sospecha que es menor de edad, que también es bastante frecuente. Y por último, las mujeres que viven en la situación de prostitución,
son mujeres también muy vulnerables. Hay que abandonar los prejuicios a la hora de hablar con ellas y ser respetuoso y escuchar activamente, sin que se nos, sin que, que tengamos una actitud de barrera con ellas por el hecho de ser prostitutas. Hay que adecuar la información al perfil cultural de la mujer, fortalecer los dispositivos sociosanitarios, potenciar el uso de anticonceptivos y potenciar el uso de vacunas y profilaxis del embarazo. Este fue el grupo de trabajo en el que os decía, en el que estuvo muy bien, ¿no? Y fue un poco el germen de lo que salió después. Y luego le voy a hablar del plan de coordinación institucional. Para mí me parece fundamental. Parece fundamental porque estamos tratando la violencia de género en estos momentos como pequeños núcleos aislados. El hospital trata por un lado, primaria trata por otro. Después viene la policía no sabe lo que ha hecho el médico no sabe lo que hace el juez y al final arreglamos de esta manera poco. Yo voy a contar una experiencia que me parece fundamental y que sirvió muchísimo. Las líneas organizativas intersectoriales que detectamos en el grupo de trabajo, en primer lugar lo que decía era que había que priorizar pactos locales para la adecuación organizativa entre el sistema sanitario y los demás sectores de atención a la población, ayuntamiento, educación, justicia, policía, pero esto tenemos que hacerlo nosotros, esto tenemos que hacerlo los responsables, los profesionales que trabajen en la violencia de género y nosotros trabajar en la coordinación institucional para hacérselo lo más fácil posible. Establecer una red andaluza de prevenciones de los malos tratos y promover intervenciones comunitarias para el buen trato. Reducir el aislamiento social y coordinarnos con los servicios sociales comunitarios. Hay que potenciar programas de apoyo con familias en situación de alto riesgo, pero no nos olvidemos del educador familiar. La formación y sensibilización de los profesionales sanitarios, educativos, policiales, etcétera. Hay que programar encuentros continuados para intercambiar información y formación en habilidades y modos de cooperación para maximizar los recursos. Y sobre todo hay que cambiar el estilo de prestación de servicios. ¿Qué pasa con las visitas domiciliarias, las consultas programadas, el mapa de riesgo social? Yo recuerdo cuando yo trabajaba hace muchos años en el pueblo que las visitas puerperales obligatoriamente tenían que ser en el domicilio. Y se llamaban además visitas puerperales domiciliarias, los viejos del lugar, ¿os acordáis? ¿Vale? Y eran así por una razón muy sencilla, porque de camino veíamos el domicilio y veíamos el entorno en el que se desarrollaba la gente. De hecho, había muchas mujeres que no nos dejaban entrar. Nos decían, vamos, no nos dejaban, nos ponían excusas, hoy no, mañana tal, ¿no? Porque se veían allí muchísimas cosas que tenemos que empezar a ver y tenemos que, para ver en qué situación están cada una de nuestros pacientes, que son nuestros. Esto que pongo aquí es el fenómeno Almería. En el 2001, como habéis visto en el grupo de trabajo, ya en el contrato programa, si habéis dado cuenta, del 2001, se hablaba y se pusieron objetivos muy potentes de detección de malos tratos y de violencia de género. En aquellos momentos, desde el grupo de Almería, se montó un comité de coordinación intersectorial de maltrato. Aquí os pongo los nombres, pero los nombres lo de menos no se verán. Lo que sí quiero que veáis es que está la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, el Servicio Andaluz de Salud, la Delegación de Salud, la Audiencia Provincial, la Delegación de Educación y Ciencia, la Fiscalía, la Delegación de Asuntos Sociales, Subdelegación de Gobierno, la Guardia Civil, EMUME, el Inspector Jefe de la Policía Nacional, el Equipo de Tratamiento de la Violencia del Instituto Andaluz de la Mujer, la Federación Andaluza Municipio y Provincia, la Delegación de Justicia y Administración Pública, etcétera, etcétera. Esto era un comité con carácter vinculante. Primero se reunieron los políticos, digámoslo de alguna manera, ¿no?, para hacer el acuerdo de colaboración. Y después entramos los gestores, los técnicos, en los que nos reuníamos de manera bimensual y con carácter excepcional si hacía falta antes, y se veía caso por caso cada uno de los problemas que había que al Instituto Andaluz de la Mujer llegaban de alguna forma. Y puedo aseguraros que funcionó. Y funcionó estupendamente. De hecho, fueron muchas las mujeres que se vieron, porque además nos sentíamos reforzados todos los que trabajamos allí. Y esto fue muy importante para Salud. Muy importante para Salud porque si teníamos algún problema, sabíamos que podíamos disponer de un recurso de una casa de acogida, o sabíamos que la Guardia Civil, o sabíamos que… Recuerdo que en una de ellas la coordinadora le echó una bronca de tres pares de narices al de la Guardia Civil
porque en una de estas una mujer de un pueblo había ido a poner una denuncia al marido y resulta que el marido jugaba al póker o a las cartas o a lo que sea con el guardia civil. Estamos hablando de un pueblo pequeño. Y entonces este se fue y le dijo, anda ya, algo habrá hecho que tu marido no te va a pagar, y no la dejó poner la denuncia. Entonces, pues, con esta se visualizaba perfectamente todo y cada uno de los casos de violencia. Os puedo decir que esta, para mí, es una de las soluciones que tenemos que tener si queremos hacer un plan intersectorial en el que todos y cada uno de los representantes sociales, en la medida de sus competencias, pueda colaborar en el caso de la violencia. Esta es un acta, para que vierais que esto estoy hablando del año 2004, y el protocolo es del 2001. Estamos hace 14 o 15 años y creo que estamos, si no igual, pues bastante parecido. Este fue el folleto de campaña que se sacó en el 2001 y lo traigo aquí porque pone, para usted, termina diciendo, no podemos permitir reducir a incidencias de la vida cotidiana lo que constituyen delitos contra la dignidad de las mujeres, con lesiones muy graves y de difícil reparación. Esto es lo que hablaban de las violencias consentidas. Es todo tan rutinario y tan diario que no tiene más importancia. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paqui, porque ella pues nos ha resumido los dos temas que teníamos pendientes, ¿no? Por una parte, bueno, me ha llamado la atención un comentario que has hecho de que el personal se encuentra muy solo, sobre todo a nivel legal, ¿no? Ha hecho, como habéis visto, una revisión exhaustiva de los algoritmos de actuación del protocolo y, bueno, haciendo un poco la reflexión que hacía Miguel esta mañana y la reflexión que ha hecho a ella, pues parece que está todo bastante estructurado, planificado. Hay muchas cosas hechas y qué está pasando, qué está fallando, ¿no? Porque y luego ha tocado un tema que creo que es clave y que me gustaría que debatiéramos, que es el plan de coordinación institucional, ¿no? Entonces, yo creo que con las tres ponencias que hay, seguro que os han surgido cantidad de preguntas que hacer. Adelante. Sí, yo creo que sí, porque voy dándole cacharrazo. Bueno, yo quería agradecerle en primer lugar a mis tres compañeros su exposición, ¿no? Reconociéndolos y conociendo su trayectoria, me parece que han puesto los puntos sobre la I, y sobre todo a mí me parece que hay un tema que es fundamental, Isabel lo decía ahora al final, ¿no? Que es la soledad del profesional, y Lola lo decía al principio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando para que cuando a los niños se les educa en una condición de igualdad, el resultado final siga siendo el mismo? Quiero decirte que debe haber muchísimas preguntas a las que no somos capaces de darle respuesta y vemos pues la punta del iceberg como siempre, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos actuar. Yo creo que tenemos que actuar y tenemos que actuar siguiendo tres líneas que vosotros habéis planteado con claridad, ¿no? Primero, el de la sensibilización, ¿no? La sensibilización como elementos que formamos parte de la sociedad y, por tanto, tenemos una visión determinada de la violencia de género, que yo creo que es un tema fundamental y clave cuando el profesional se enfrenta al tema. El segundo, el de la soledad, ¿no? El profesional se tiene que sentir arropado y, si hablamos desde la visión de primaria, muy arropado, ¿no? El profesional de primaria se encuentra directamente con una realidad que conoce y ve cada día, y yo creo que muchas veces se ve limitado en cuanto a la capacidad de reordenar la situación de esa mujer en un momento que a mí me parece fundamental, que es en el de la detección precoz, ¿no? Yo se lo decía a Emiliano cuando hemos llegado, y era que cuando llega la mujer a urgencia ya tenemos un problema serio, ¿no? Hay un trozo previo que es el de la detección de precoz de esa violencia, y como decía Miguel esta mañana, se manifiesta por otras vías, ¿no? Y el último, a la hora de plantear esa eliminar esa soledad, es esa necesaria coordinación, porque yo creo que muchas veces la mujer se nos pierde, como otras muchas cosas, en el circuito asistencial, ¿no? De manera que me parece, o resumiendo un poco, me parece fundamental esos tres puntos que han planteado. Y yo creo que, como tú decías, Isabel, le pediría el protocolo
a Lola, yo creo que se lo vamos a pedir a todos, porque lo que no es plagio y tradición, y al final el conocimiento del sistema se genera pues eso, a base de difusión. O sea que muchísimas gracias a ti también, Isabel, por haberlo organizado, ¿vale? Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante que en la escuela haya organizado una jornada en la que he invitado a gerentes de hospitales y centros de atención primaria, porque me parece que, bueno, que es importante, ¿no?, que la gente que está dirigiendo el sistema sanitario esté sensibilizado y conozca los protocolos de que tenemos elaborados, y que de alguna manera eso implica que, bueno, pues se vayan a poder poner en marcha más eficazmente, ¿no? Una de las cosas que yo quería plantear aquí es, como se ha dicho al principio de la jornada, la Red Forma es una red que se dedica a la formación de profesionales en el tema de violencia de género. Y es una red que lleva muchos años trabajando, lleva trabajando desde el año 2011, ¿no? También la formación de profesionales en violencia de género está incluida dentro del contrato programa, y cada año pues se realizan cursos, ya sean cortos de sensibilización o sean cursos más largos, que son cursos de más profundización, ¿no? Los que estamos evaluando estos cursos, ya sea por parte de la Consejería o por parte del Servicio Andaluz de Salud, tenemos siempre la misma percepción, y es: acuden muchísimas más mujeres que hombres, profesionales mujeres que hombres. El número de hombres que están apuntados y son alumnos de los cursos son pocos. Y luego, otro problema que también hemos visto es que hay mucha dificultad para que los profesionales médicos estén y acudan a los cursos. Entonces, son más profesionales de enfermería, profesionales de trabajo social, también hay médicos y médicas, pero pocos. Entonces, una de las cuestiones que, como esta jornada es, bueno, habla de retos, demandas y cómo mejorar lo que estamos haciendo en los servicios sanitarios, a mí me gustaría plantear aquí cómo podemos hacer para que los profesionales médicos se interesen más por esta cuestión, acudan a los cursos, porque yo creo que los cursos son necesarios, ya que la sensibilización no lo arregla todo. Muchas veces nos sensibilizamos un día o nos sensibilizamos dos días, pero luego el tema del día a día en la consulta es poder identificar, poder diagnosticar, poder hacer ese diagnóstico diferencial de lo que ocurre con una mujer que acude tantas veces con problemas que a veces no son claramente definibles, y que ese médico de familia, médica de familia o en el ámbito hospitalario, en las diferentes especialidades, como ha mencionado Emiliano, que son unos servicios más importantes a la hora de detección que otros, como sin que esa mujer venga diciendo mi marido me está maltratando, mi pareja me está maltratando, seamos capaces de sospechar que hay algo de eso. Entonces, a mí me parece que la formación, ya sea más larga o sea más corta, es imprescindible, pero tenemos problemas para que vengan los médicos y para que vengan, sobre todo, también los hombres de todas las profesiones y todos los perfiles sanitarios. Gracias. Yo creo que todos, vamos, estoy segura que mis compañeros, cada uno te podría decir una cosa, casi seguro que coincidirían. El contrato programa de este año, 2014, ha tenido 250 y tantos objetivos. Anoche estuve leyéndome el acuerdo de gestión clínica del año 2016, que tiene objetivos relacionados con quién eres, si eres de primaria, si eres de hospital y dentro de hospital, si eres de radiología o eres de ginecología o eres de laboratorio, en fin. A ver, esto no se puede hacer así. He equivocado el camino. Así no se puede hacer esto, porque cuando un gerente tiene que trasladar a sus unidades de gestión clínica objetivos que tienen que ver con áreas estratégicas que la organización marca con unos pesos perfectamente determinados, tú miras lo que sabes mirar. Lo que tú no sabes mirar, no lo miras.
Así que no vamos a pararnos en la formación, que si médicos, que si no médicos, que también, yo te voy ahora a dar mi opinión. Pero lo trascendente de todo esto es que el contrato programa de las instituciones sanitarias está marcada por objetivos estratégicos que pesan lo que pesan, y que cuando a un gerente le llega ese contrato programa, vincula los objetivos de sus unidades clínicas al peso que el contrato programa recoge. Entre otras cosas, porque sabes que los incentivos vinculados a los resultados te van a venir por ahí. ¿Esto es un inconveniente para trabajar la violencia de género y en el abordaje intersectorial que han dicho mis compañeros dentro del hospital, con atención primaria, con el hospital y con las instituciones que tienen que ver con esto? No. Pero el gerente lo tiene que tener en la cabeza. Si el gerente no lo tiene en la cabeza porque no le obliga en un peso específico el contrato programa, esto queda al albur de la motivación que uno pueda llegar a tener más o menos desarrollada. ¿Cuesta trabajo esto? Desde luego que no, porque solamente hay que poner en el contrato programa a un gerente, y lo entendemos maravillosamente bien a la primera lectura, que usted a lo largo del año 2016 deberá hacer esto. Y esto no es algo que pueda hacer el médico individualmente en su consulta, la enfermera en su consulta o la formación. Es que a lo mejor hay que poner en el contrato programa que a lo largo del 2016, era yo chica y estaba en Jerez trabajando cuando se constituyeron las comisiones multidisciplinares de violencia de género con los ayuntamientos, estaba yo en Jerez, lo recuerdo perfectamente. Eso desapareció, o por lo menos yo no lo he encontrado tal cual en el contrato programa. Luego, si usted tiene un problema de salud pública de esta envergadura, ponga usted tres líneas en un contrato programa y diga que a lo largo del 2016 usted debe conformar en el ámbito de su actuación la Comisión Intersectorial de Violencia de Género, y haga usted el favor de leerse los papeles para saber lo que es esto. Si en ese contexto está incluida la formación de los profesionales, hágala. Y si los hombres no se apuntan a las actividades de formación, pero si nada más que, perdonadme, es que desde aquí se ve muy bien quiénes soy hombres y mujeres, vamos a ver. Lo he comentado al principio de la sesión, eso forma parte de la formación masculina y del poder masculino frente a algo que parece ser que es un problema de la otra persona, que en este caso es de género femenino. Esto tiene que ser martillo pilón, es decir, esto tiene que ser este año una vez, y vincularlo al modelo de incentivo, porque si no lo vinculamos al modelo de incentivo y no lo hacemos y no pasa nada, pues estaremos el año que viene. Y mi frase del comienzo de la ponencia será igualmente válida. Hemos salido de aquí de manera distinta como entramos, porque si lo vamos a repetir el año que viene para poder decir que se han muerto 70 mujeres, mire usted, no, a ese tipo de reflexión me refería, ¿no? Conseguir que los hombres se apunten, habrá que meterlo en el modelo de incentivos de las unidades clínicas. Yo no se me ocurre otra cosa. Cuando hemos querido en esta organización darle la vuelta a la tortilla, se la hemos dado, ¿eh? La gestión del capítulo 1 y 2 la hemos hecho brillantemente, ¿eh? ¿Por qué hacemos una cosa tan complicada y la conseguimos y otras no? Es cuestión de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Bueno, de acuerdo. Una de las cuestiones, y un paso adelante, lo especificaba yo cuando ellos mismos reconocen que la formación es un ente fundamental. Bien, es cierto que hay estructuras de planificación de la formación que tenemos que modificar también, ¿vale? Y eso es claro, porque muchas veces se pueden hacer vía internet, etcétera, etcétera, aunque una presencial hay que hacer, ¿vale?, en este aspecto. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la reforma, y sé que lo está trabajando con la escuela, tiene que modificar, y así lo apreciamos, un poco lo que es la formación en sí. En segundo, está claro, si ellos mismos reconocen que el problema está en la formación, a la hora de un gerente tomar decisión de que la formación es vital para los profesionales en lo que es el maltrato o violencia de género, es fácil. ¿Vale? Con lo cual esto es un paso importante. Desde luego hay una cuestión que yo ya cuando entré lo tenía, y que cuando salga lo tengo más claro todavía, y es que voy a apoyar y que voy a incidir mucho sobre la formación y la sensibilización de los profesionales, ¿vale? Y yo creo que nosotros lo tenemos muy claro ya en este aspecto, porque lo estamos diciendo desde que hemos entrado hasta que vamos a salir. La formación es vital y la formación es fundamental para que esto llegue a buen puerto, ¿vale? Siempre y cuando también la formación seamos ágiles, de un poco adaptar a las circunstancias de cada uno, de cada una de las estructuras. Gracias. Yo no creo que sea un problema único. Yo creo que se juntan una serie de circunstancias, ¿no?, que lo hacen complicado. En primer lugar, la poca motivación de los hombres.
pero no solamente en la formación, sino es que en cualquier otra historia, ¿no? ¿Por qué? Pues igual es por cuestiones obvias, no lo sé, pero está claro, ¿no? Punto uno. Y de los hombres en todas las categorías, ¿vale? Vale. Además de eso, Lola tiene razón, el contrato programa, pero es que si nos vamos a todo el contrato programa, ¿qué le vamos a dar a la formación en violencia un 0,02? Porque es que hay muchos objetivos. Y entonces, claro, si a ese le das 0, o le das 5 puntos, es porque a otro les tienes que quitar. Yo creo que lo de contrato programa bien, pero tenemos que conseguir, además, que la gente tenga ganas de hacerlo, que tenga interés por hacerlo, que tenga motivación por hacerlo y que tenga la obligación de hacerlo, señores. Estamos en una empresa. Y en esta empresa, si lo que decimos es que la violencia, la actuación ante la violencia de género es de obligado cumplimiento, pues como muy bien ha dicho Lola, tendremos que hacerlo. Y tendremos que hacerlo en el horario laboral de la gente y tendremos que hacerlo sustituyéndolo. Y ya está, y no hay dinero. Y como ahora mismo no hay dinero, y más claro, el agua. No voy a entrar en los hombres y mujeres, ¿eh? Claramente no entro. No entre. Porque no hay estadísticas como para eso, pero en fin. Hay una cosa que muchas veces, sabe, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, hay una cosa que muchas veces se nos va de la cabeza. Nosotros, en las estructuras de los distritos de atención primaria y de las áreas, hay gente que se dedica a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud, creo recordar. Quiero decir, esas personas existen, están los epidemiólogos, están los técnicos de educación para la salud, tenemos gente que se dedica, ¿no? Muchas veces encontramos verdaderas dificultades, no sé si le pasará a mis compañeros gerentes,
para identificar objetivos que se le puedan poner a nivel individual dentro de esas unidades de promoción y prevención. Si además están vinculadas a los hospitales, como es el caso de un área en donde tenemos una unidad de prevención, promoción, vigilancia epidemiológica y medicina preventiva, que en los hospitales tienen otras connotaciones importantes, muchas veces nos vemos y nos deseamos para decir, ¿y qué objetivos comunes y específicos le pongo yo a esta gente que no tiene ni lista de espera, ni control de estancias medias, ni uso adecuado del medicamento, que sabéis que se lleva una grandísima proporción de los objetivos comunes y específicos de los acuerdos de gestión? Esto es una idea magnífica. Es decir, que un grupo de profesionales que tienen que tirar de un carro como antorchas que tiren de la constitución de estas comisiones estuviesen recogidas en el contrato programa, como sería que tuvieran a su cargo tirar de una iniciativa como esta y vincularla a su modelo de objetivo, de peso y de incentivo, sería una grandísima oportunidad, porque a muchas veces los gerentes nos cuesta mucho trabajo, en gerentes, directores médicos, encontrar objetivos vinculados con algo que tenga una impacto asistencial fuerte, como puede ser esto, a gente que tenemos trabajando en el área de la medicina preventiva, de la promoción de la salud y de la educación para la salud. Mi idea es lanzar esta posibilidad, porque muchas veces encontramos a gente que nos cuesta trabajo especificar muy bien a qué me voy a dedicar durante este año, cuánto va a pesar y por qué voy a recibir estos incentivos. Oyéndote, se me ha ocurrido que hay un montón de profesionales en este área de apoyo a la gestión clínica que podrían tener estos objetivos. Perdón, objetivo o no objetivo. Si tú crees que tiene que estar el objetivo, se lo plantea la unidad de gestión clínica. Eso está así de claro. Tampoco vayamos ahora a rasgarnos la vestidura, porque la misma unidad de urgencia está planificándose poner porcentaje de profesionales a la hora de formación. Y eso no está abriendo la vía. No tiene que venir. Lo ideal es que venga de arriba. Pero si no viene de arriba, nosotros somos suficientemente para establecer quién tiene que hacer formación y quién no tiene que hacer formación. Luego, entonces, no echemos un poco balones fuera, sino que somos nosotros, cuando vemos que una cosa no funciona dentro de nuestras unidades, las que tenemos que potenciar de una manera o directa o indirecta, que eso se haga. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar. Y no nos tiemble el pulso en ese aspecto, ¿vale? Es así de claro. Presupuesto sin presupuesto. La reforma tiene una formación y yo tengo que decir, la reforma, si tiene unas peculiaridades que tiene que adaptarse a los profesionales de mi unidades. Podré tratarlos con ellos, pero no podré decir que porque los profesionales no les gusta, porque es por la tarde o deje o de tratar, no se va a hacer formación. No. Hay un tema que es evidente, donde nosotros tenemos gran margen de mejorar, y ahí es donde los gerentes tenemos que poner toda la carne en el asador. Y eso es vital. Y con esa idea se tiene que uno, no con otro, ¿vale? Pero además de los gerentes, hay que conseguir que los profesionales quieran hacerlo, ¿vale? Quería avanzar al hilo de lo que has comentado tú, perdona, que somos conscientes de que la formación presencial y esta escuela que, como sabéis, se dedica a la formación, no solamente en este tema, en todos los temas, la formación presencial cada vez está siendo más costosa, ¿no? Entonces, adelantaros ya que la formación que a partir del año que viene se va a impartir en el tema de violencia de género dentro de la reforma será una formación con un 90% de formato virtual, porque entendemos que hay que adaptarse a los nuevos escenarios que hay. Yo tengo una visión, creo que algo diferente de lo que se ha estado comentando aquí hasta ahora, ¿no? Bueno, está claro que aquí hay un componente multifactorial y influyen muchas cosas, ¿no? Pero yo lo enmarcaría en un contexto mucho más amplio de lo que estamos hablando, ¿no? Y sacaría el foco de exclusivamente el problema de violencia de género para ponerlo en otra dimensión. Es decir, tenemos infranotificaciones de brotes epidémicos, tenemos infranotificaciones de sospechas de enfermedades profesionales, tenemos infranotificaciones de casos de violencia de género. Es decir, creo que esto forma parte de un modelo que ya empieza a ser antiguo, asistencial, muy medicalizado y con muy poco componente comunitario y de dimensión social, que tenemos que ir incorporando cada vez más. Y que, bueno, que nuestras consultas están a tope y que el dirá ya está como está y que yo tengo 10.000 problemas. Y entonces, yo no creo que sea tanto
como se está diciendo aquí, exclusivo de que los hombres no están suficientemente concienciados y nada, aunque evidentemente puede haber una parte de eso, como de esto que estoy diciendo de infranotificaciones de todo. Eso uno. Dos, yo tampoco coincido con que la solución sea el contrato programa. Yo creo que el contrato programa debe menguar. Debe menguar. No puede seguir creciendo, porque le va a pasar como a los globos, ¿no? Cuando llega un momento que estalla. El otro día decía el José Manuel Aranda, el gerente del SA, que tenemos que cambiar el modelo de indicadores de procesos, que es lo que hemos tenido hasta ahora, por indicadores de resultados, ¿no? Entonces, empezar a medir cuántas notificaciones de tal, cuántas comisiones de tal, yo creo que no deberían de ir por ahí los tiros. Yo pondría muchísimos menos objetivos, desde luego una visión estratégica clara de qué es lo que queremos para los próximos 5 o 10 años. No puede estar todo en el contrato programa, es imposible, y lo único que necesitamos, por supuesto, es tiempo, que creo alguien que lo ha dicho por ahí, estoy de acuerdo. Es decir, hay una cantidad de cursos tremendo. Los profesionales no tienen tiempo para ir a tantos cursos. Además, no sé cómo nos la montamos, que lo ponemos todo al final de año. Y además, oye, mira, que tienes que ir al del Piovín, al de no sé qué, al de violencia de género, al del otro. Es decir, no puede, o sea, realmente no lo estamos haciendo bien. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. Tenemos que tener un plan estratégico más claro, más organizado, pero organizado nosotros. Los profesionales no pueden estar en la consulta, sin sustituciones, al 75% en una hora no. Y encima, vete a cuatro cursos. Y además, estate concienciado, contento y aprende. Yo creo que no, por ahí no podéis los tiros. Y ahora además te voy a poner un 0,05 de contrato programa para que me haga, para que me mienta tres veces. Y le dé a la tecla y le dé a... Yo creo que ese modelo tenemos que cambiarlo. Ya que lo tengo aquí, pues aprovecho un momentito primero felicitar la idea de la jornada y felicitar también a los ponentes. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre, vamos, que me ha pasado hace unos meses, de comentarios que te hacen profesionales tuyos y te dicen, yo creo que sí, que los profesionales sí están sensibilizados, pero que también nos hacen falta otros sectores de la sociedad que también se conciencien. Y a lo mejor me estoy refiriendo un poquito a la justicia. Teniendo en cuenta que el médico de familia atiende habitualmente a la unidad familiar, pues a lo mejor ha hecho un levantamiento, ha detectado un caso real, ¿no?, de violencia doméstica, de violencia de género, y se lo ha encontrado, sí, la han detenido, pero a los tres días está en la calle y vuelve y sigue estando en la consulta, y es una situación difícil porque, por definición, son gente violenta, es decir, no solamente tiene una violencia dentro de la esfera familiar, sino son personas. Entonces, eso sí puede llegar a ser un poco desmotivador para el profesional, ¿no? Y otra reflexión aparte, tenemos un problema, en nuestra área tenemos unas casas de acogida para mujeres de víctimas de maltrato, y niños también, y demás, y no lo tenemos conseguido el tema de anonimizar a las personas. Nosotros tenemos que armar la misma vida para no sacar ningún documento de esa consulta cuando hay interconsultas al hospital y demás, para que no nos aparezca la dirección, el domicilio. Es decir, esto sí que había que trabajarlo, y no creo que tenga un coste muy elevado el asignarle un número a estas personas. Simplemente es el AN, también es un número demasiado público, sino es un número de registro y va con este número y puede ir. Nosotros tenemos que hacer derivaciones. Es decir, la derivación la recibimos en el distrito y somos nosotros, la directora de salud, la responsable de atención al usuario, yo mismo lo he hecho, hacemos una derivación como si fuese desde otro centro, para que no vaya en ningún lado en el papel que esta persona vive en tal calle de Cádiz. Lo sacamos a San Fernando, lo sacamos a otra población, para que en ningún momento se pueda, pues son personas que están protegidas, ¿no? Y eso quizás no nos costase demasiado trabajo y bueno, pues podemos vigilar un poco. Eso nosotros en el plan de seguridad está establecido: cuando una persona tiene gran riesgo se le cambia la identidad. Entonces en el hospital no figura con el nombre suyo, sino que figura con un nombre ficticio en el cual está establecido. No sé si en atención primaria, pero en el hospital, en el plan de seguridad está así. Es decir, de urgencia se determina que una persona tiene que encamarse y que tiene un alto riesgo, automáticamente, por eso metía yo a la atención al usuario, automáticamente se encargan de modificar la identidad. Le ponen un nombre falso y a partir de ahí figura con un nombre distinto al suyo, ¿vale? Durante toda la estancia en el hospital. No sé si eso se hace, pero creo que es así también, ¿eh?
por lo menos se podía seguir esa ruta, porque es fácil para todo el mundo. Nosotros en primaria, cuando se le da cita, se le pone Juan Español, Español. El problema principal es cuando hacemos una derivación al hospital, que en la derivación va su nombre real, o sea, tiene que ir su nombre real, y en el hospital no nos aseguran el anonimato y se sigue llamando por su nombre. En urgencia la siguen llamando por su nombre. En el DECU no sale la banda de persona protegida en la aplicación de DECU. Y que hay todavía elementos que a veces, bueno, la informática nos ayuda, pero la sensibilidad de los profesionales. Pero no tiene también sentido que yo haga un plan de seguridad en el cual cambia la identidad y con la que sale de una habitación, la identidad es conocida ya por todo el mundo. Entonces no tiene sentido. Pues, ese es nuestro problema. Ese entonces entraría en el plan de coordinación y de mejora, en el cual esa persona que se llama, como le pongáis, durante todo el proceso tenga ese mismo nombre y esa misma identidad, porque lo que estamos es garantizando es que esa persona no se conozca por su propio nombre, ¿vale? ¿Y en el hospital vosotros tenéis, cuando le cambia el nombre, la historia clínica con otro nombre? Sí, cambia todo, absolutamente. Solamente personal sabe la clave y la identifica, pero va con todo el nombre cambiado. Entonces, que no tiene sentido. Entonces, yo la encamo en una habitación X donde está aislada y encima le cambio el nombre a Rosario Tal. Y ahora, si sale Rosario Tal y sale y va a hacerse una placa, ya va como el nombre suyo. No tiene sentido ninguno. La identidad se cambia y entonces esa historia va con eso. ¿Se la cambiáis en BDU? Sí. No, se la cambiamos dentro del hospital. No. Nosotros no cambiamos dentro del hospital, ¿vale? Pasa que cuando termine el procedimiento. Cuando esa señora vaya a primaria, se va a seguir llamando. Hombre, claro, no podemos porque irá por otro procedimiento, por otro proceso. Pero cuando es primaria, eso, hospital. Ya, pero eso es coordinación, no es otra cosa. Gerente de tu área, una reunión y se arreglan las cosas. Tú gerente. Gerente. Pues el gerente que lo arregle. Que a lo mejor se está haciendo, ¿eh? Bueno, decía que en primaria lo que se hace es bloquear la historia de tal manera que el profesional que la abre, esa historia es el que va a poder acceder a ella y no otro. O sea, que nadie más la va a poder ver por muchas veces que entrendirá ya en la historia de la paciente. De esa manera no hay que cambiar ninguna identidad. Hola, buenas tardes. Tenía un comentario para cada uno de ustedes. Muchas gracias, en primer lugar. Para Lola, especialmente darle las gracias por la emoción que nos ha transmitido, porque entiendo que este tipo de problemas, que son problemas de salud, que aquí sí lo sabemos o creemos que lo sabemos, pero no por repetir muchas veces lo mismo va a ser más verdad. Y le tengo que decir que mi concepción como profesional sanitario, como compañera de profesionales sanitarios y como mujer, es que la gran mayoría, tanto de profesionales sanitarios como el resto, no conciben esto como un problema de salud. Entonces, Lola, creo que en ese sentido no ha ido llevando con la emoción que esto debe despertar, puesto que puede ser un problema que tengamos mucho más cerca de lo que pensamos en nuestra consulta, en urgencia, en el hospital, y pensar qué parte de nosotros debemos o podemos implicar para no salir de aquí igual que entramos. Por eso mismo me siento en la obligación, por ejemplo, de poner en énfasis la ponencia que hizo Emiliano, en la que yo al principio sinceramente me encontré un poco despistada, puesto que me daba la sensación de que realmente los protocolos funcionan, los profesionales los conocen, hizo incluso un apoyo de todos tenemos formación, todos estamos sensibilizados, y yo me preguntaba quiénes somos todos. Porque ya le digo, no es mi apreciación como profesional, ni como componente de la Red Forma, ni como mujer, por supuesto. Sí me quedó bastante más claro en la última entrada que hizo, aludiendo a que realmente la formación es claramente mejorable en muchos aspectos, aunque es muy positiva en otros de ellos, en mi apreciación. Pero que realmente si hay voluntad y si hay criterio, de alguna u otra forma se indicará a los profesionales que hay que hacer esa formación.
porque entiendo que debe de haber algún tipo de herramienta, igual que cuando una institución considera la importancia de diseñar un programa formativo para ciertos profesionales en virtud del problema de salud que pueden solucionar o del impacto que pueden tener los resultados, y determina que tales o cuales profesionales tienen que hacer tal curso, aún siendo lo costoso que sea, aún teniendo que desplazarse fines de semana a otros sitios, incluso poniendo tardes, noches, festivos, lo que sea. Y entiendo que en ese sentido el nivel de implicación o de importancia percibida por las personas como ustedes, que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones, puede ser desigual. Y desigual quizá por esa falta de sensibilización y de formación que probablemente yo sigo percibiendo muchas veces en algunas de sus intervenciones. Y luego para Francisca, no ha hecho un repaso muy exhaustivo por lo, vamos, por a veces un poco difícil de llevar todo esto, todas estas partes del protocolo, que por otro lado pues sabemos que existen y están ahí colgados en la red, disponibles para consulta. Me gustaría, por ejemplo, que se hiciera o se propusiera el recoger de alguna forma todos aquellos puntos críticos y realmente que suponen un obstáculo muy importante y que perciben los profesionales en su labor día a día. Por ejemplo, el tema de un lugar distinto a la consulta normal en el circuito de triaje normal para cuando se detecta un caso. El que todos conozcan que la prioridad en el triaje se puede alterar simplemente por el indicador de sospecha. El tema, por ejemplo, también de la toma de fotografía, que es una cosa que levanta muchísima confusión. ¿Puedo tomar fotografías? ¿Con qué dispositivo lo hago? ¿Quién es el responsable luego de esa custodia? O sea, eso normalmente los profesionales no lo sabemos. Entonces, aparte de comentarnos y explicarnos y hacernos llegar todo esto, que pudieran de alguna forma recoger todas esas inquietudes y barreras que los profesionales nos cuentan en la formación, que los profesionales hablamos entre nosotros y que creo que realmente podrían ser muy útiles para que ustedes pudieran luego realmente valorar qué es lo mejorable y qué es lo realmente positivo de todo esto. En definitiva, gracias y, por supuesto, que hay que salir de forma diferente. En eso estamos de acuerdo. Antes de hacer un poco de síntesis final, en la parte de atrás tenemos a los alumnos y alumnas del Máster de Salud Pública. El Máster de Salud Pública de la escuela está constituido, por una parte, por los residentes de Medicina Preventiva, que sabéis que tienen en su currículum la obligación de hacer un máster. Sabéis, o por lo menos los que hacemos formación continuada en general, ¿no?, que los residentes son un punto clave en el tema de la formación, no solamente de este tema, sino de cualquier tema, porque van a ser los profesionales del futuro, pero en este caso concreto, pues está claro que en el plan de formación de los residentes hay un déficit importante en el tema de formación. Y por otra parte están los alumnos y alumnas del Europap Health, que es el máster europeo, por lo tanto son en su mayoría de otros países, con lo cual algunos países europeos y otros países de Sudamérica, con lo cual también nos podían dar un poco la visión de cómo se ve este tema en otros países. Así que, chicos y chicas, si queréis alguno hacer una aportación a la mesa. ¿Sí o no? Dentro de 20 años estaréis aquí, porque hace 20 años estábamos nosotros allí. ¿No? Bueno, me la hacéis a mí en privado y yo la haré llegar. Yo, por finalizar la mesa, bueno, daros muchísimas las gracias, por supuesto, a mis tres compañeros y compañeras de la mesa, que ha sido un gusto compartirla con vosotros. A todos los que estáis ahí, porque insisto, este último trimestre, si en cualquier momento es complicado movernos en este último trimestre, yo sé que es infinitamente más complicado. Y me comprometo a lo que dije al principio, vamos a hacer un informe de síntesis con todo lo que se ha hablado aquí y os lo haremos llegar. Tenemos la mayoría de los nombres que habéis apuntado abajo y lo que no, ya veremos cómo los hacemos
llegar, lo tendremos en la web de la red Forma, que también es asequible, y será un documento abierto en el sentido de que podéis hacer aportaciones y complementarlo en la parte que consideréis. Yo me quedo con la palabra que, o el comentario que ha hecho Lola al principio, de que no deberíamos de salir de aquí como hemos entrado. Yo ya a nivel individual, cada uno que haya entrado y haya salido como quiera. A nivel de profesionales sanitarios, creo que los que están en esta mesa han debido de tomar buena nota, ¿no?, de los deberes que de alguna forma nos deben, y yo les emplazaría a que eso se empiece a visualizar el próximo día 25, ¿no? El día 25 seguro que en todos los centros de primaria existen actos en relación en el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero me gustaría que por primera vez en esta comunidad autónoma fueran los gerentes los que indicaran y señalaran y obligaran a hacer actos, póster, no tiene por qué ser fuegos artificiales, eso para la falla de Valencia, simplemente algo, ¿no? Algo que en su hospital, en su distrito, en su unidad de gestión clínica, sea la primera vez que se hace algo relacionado con el tema de violencia de género. Creo que es un poco lo mínimo, ¿no?, para intentar demostrarnos a todos y cada uno que realmente no vamos a salir como hemos llegado, ¿no? Y en segundo lugar, por la parte de formación, que tanto se ha hablado aquí, ya os he comentado que los cursos se van a hacer en formato eminentemente virtual y nos comprometemos también a haceros llegar a todos los gerentes y directores en su momento, cuando esta formación ya esté disponible, para que sepáis que a partir de ese momento la carga presencial de los cursos va a ser mucho menor y, por lo tanto, esa excusa ya no va a ser posible tenerla, tendremos que buscarnos otra, ¿vale? Y muchas gracias a todos y a todas y, bueno, nos vemos. Gracias. Gracias.